Familia, ¿qué dicen? ¿Qué hacen? Bienvenidos todos, chavales, ¿qué tal? ¿Dónde estáis? Aquí un servidor Caps comentando y estamos para darle candela un día más al Dux Internacional de Pasquet. Vamos a darle caña, a ver cómo os va, señores. Estaba viendo por ahí fuera de cámaras qué tal le va a Pasquet en cuanto al desarrollo. Y madre mía, no lleva ni un año en el equipo ya, chavales. Ya ha subido en agilidad un punto, en velocidad un punto también, que no veis por aquí, lo tengo que poner para que lo veáis. Ahí lo veis, ya no es tan lento. Por aquí, en tiros libres ha subido también un puntito, en serenidad, en visión, de loco, tío. Y no lleva ni un año, tío. No lleva ni un fucking año. Lleva 6 meses o así, o 7, 8, por ahí, De loco, ¡de loco! Hoy, señores, partido contra Levante y luego jugamos contra el Leipzig, así que vamos a darle candela ya a tope de Flower. Voy a ir poniendo por ahí predicción. Había una predicción abierta, pero bueno, devuelvo puntos y creo ya la siguiente sería el FIFA del día de ayer. Y bueno, pues lo dicho, ahí veis el último partido contra Granada, que fue bien. Por aquí me traen jugadores, señores, a ver qué ha venido por aquí. Este tío que es poco ambicioso y tal, nada, acepto sin más. Es del Leipzig, por cierto. Y bueno, por aquí ojeamos. En relación al tema de los ojeos, me dijeron en comentarios que por haber puesto ahora todas las asignaciones de ojeadores para que busquen fin de contrato, no van a llegar jugadores de buen nivel que no le acabe el contrato para fichar. Y eso es incierto, ¿de acuerdo? Ellos van a ojear jugadores y se quedarán o recomendarán solo los de fin de contrato, pero los otros no los ojearán tanto, pero los tendrán por ahí, pues en la red, básicamente, un poco ahí, esperando a que se les acabe el contrato. Y cuando eso, entonces nos los recomendarán, ¿de acuerdo? Una cosa no quita la otra. Antaño ya ocurría eso cuando estábamos en divisiones bajas y hacíamos exactamente eso. Y creo que es lo mejor que hemos hecho, volver otra vez a ese estilo, porque de esa manera nos aseguramos que nos traigan más jugadores que acaben contrato, ya que a día de hoy no nos traen prácticamente nada, ¿no? Y en relación a eso, estamos buscando el tema del portero, que en función de lo que ocurra, pues igual a lo mejor Dembi se queda un año más cedido o no, porque ya sabéis que Dembi es mi pastor también, nada me falta, es increíblemente bueno. De hecho, voy a ver si se querría, va a dar una oportunidad al jugar en el primer equipo, ¿no? Joder, bueno, aquí hablan de que no pueden tener más de 6 años, ¿cómo? Puede tener más de 6 jugadores mayores de 22 años cedidos a un club extranjero, actualmente 8. Hola Caps, con el ascenso del Rayo a primera y si no sigue Italia, ¿cuál es la cláusula de rescisión de Mike Tyson? Habría que ver eso, ¿eh? Enhorabuena para los del Rayito y habría que verlo, ¿eh? Muchas gracias por los videos, racismo y cuidado, ¿eh? Os paso a saludar, por cierto, que me he ido ya directo al grano. Rea, muy buenas, que fue la pole, por ahí también está Jaime, que dice Ineo, ¿cómo estamos? Raúl, ¿qué pasa? El Pablete, que dice el Dex, ¿cómo estamos? Pro, muy buenas, Gabriel, ¿qué pasa? Dark, ¿qué tal? Cata, bienvenido, Pro, también de nuevo otra vez Pablo, que dice el Dex, dice, Pasquete es mi pastor, nada me falta, Exo, muy buenas, bienvenido, Raúl. Que dice el señor Gemdestruck, muy buenas líder, es súper temprano aquí en México, 7 de la mañana, cuidado, ¿cómo estamos Diner? Y bienvenido Eloy, muy buena Chinky, no me podré quedar, pero paso a saludar, vamos Dux, a por la final de Europa, primero a por la semifinal y luego a por la final, ojalá, ¿qué pasa Nacho? ¿Cómo están? Muy buenas Portero Dorado, bienvenido Mati, bienvenido Reysan, bienvenido también Bayrogi, muy buenas Víctor, bienvenidos todos chavales, yo voy a intentar solicitarlo, tío, a ver qué pasa, a ver qué pasa, ojalá, tío, ojalá, ¿no? Voy a ofrecer la opción. No, almohadilla, vuelve y calvo. Que va, vuelve calvo en la vida. Calvo, qué bueno que te fuiste. Y bueno, no iba a decir y no vuelvas más, pero ya de por sí no vuelve, así que qué bueno que te fuiste. Lo dicho, ya está la movida hecha, ¿no? Con el tema este de Dembi. Así que, bueno, Dembi por un lado, Ortiz me encantaría que se quedara un año más, pero creo que se queda un año más, ¿no? Ahí está, tenemos contrato hasta el 39, por tanto, no hay que preocuparse todavía por Ortiz, ¿de acuerdo? El Vasco vamos a buscarle sustituto porque no progresa bien y creo, pues como digo, firmemente en que lo ideal sería aprovechar el dinero para traer un portero la temporada próxima. Por ende, pues lo dicho, O'Neill igual me encantaría también que se quedara un año más, le acaba el contrato de cesión, así que intentaríamos volver otra vez a mantenerle cedido, parece que le van a dar una oportunidad, claro, es que es lo que tiene. El gasto sería 2,2, muy bien, titular habitual, pondría que pueda jugar con su propio equipo porque igual jugamos la temporada que viene Champions League. Hotkins son más de lo mismo, fichaje, hacer una oferta de cesión, parece que también le van a dar una oportunidad, se nos va a acabar el chollo aquí, chavales. Pero bueno, vamos a empezar a ir negociando y a ver si podemos llegar a buen puerto. Al final, esto ocurría también la temporada pasada y rectificaron y nos lo cedieron, ¿no? Esos jugadores, ¿no? Diallo también me parece un gran jugador, un gran suplente y me encantaría. Y este parece que no va a haber problema. Le pondría revulsivo desde el banquillo y que pueda jugar contra su propio equipo. Y final de la próxima temporada. Vale, pues ya estaría, ¿no? Directamente aceptan. Vale, pues mira, el Chelsea ya el primero que nos dan es ese. Jordi y el año que viene será jugador en propiedad de nuestro equipo. Iván Candelo, pues ya sabéis, no es un paquete increíblemente malo. Creo que podemos encontrar cosas mejores. De todos modos me lo pensaré, ¿vale? Lo de Candelo no es seguro todavía que no le vaya a decir que no, pero la verdad que no es muy bueno, ¿no? Ya se sabe, ¿no? El Duke solicita la cesión de O'Neill, muy bien. También la de Hodgkinson y la de Diallo, acepta, muy bien. Con su selección de equipo, somos favoritos. Y tirado habla de por aquí, muy bien. Vale, Virme, por cierto, ¿qué tal es el... en empleados, ¿dónde está este hombre? Director deportivo.
Él tiene 17 y 19. Vale, voy a hacer una cosa. En fichajes, director deportivo, sugerir portero a portero normal, ¿vale? Todos los roles, fin de contrato. A ver si me da alguna opción. Nada, no hay nada, tío. No hay nada, tío. De delantero hay algo, tío. Fin de contrato. Hay tres opciones por aquí, ¿eh? 32 años, 22 y 23. Ojo el Charlie este. Vale, voy a mandar ojeos, ¿vale? Voy a mandar ojeos a los tres. Informe, pedimos un informe. Informe, ya lo tenemos ojeado. Bueno, pero vamos a pedir otro informe. Y a Charlie, informe, pedir otro informe. Y luego ya sacamos conclusiones, ¿vale? Voy a borrar esto y voy a sugerir de nuevo a la zona del centro del campo, fin de contrato. Vale, me trae tres opciones. Vale, informe, pedir un informe, informe, pedir un informe, informe, pedir un informe. Vale, eso por ahí, sugerimos, lateral, fin de contrato, me da otros tres. Informe, pedir un informe, informe, pedir un informe, informe, pedir un informe. Vale, luego otro sitio donde tendríamos que buscar un centrocampista recuperador. Ya lo he buscado, ya lo he pedido. Así que bueno, sería en todo caso un extremo, ¿vale? Fin de contrato, ahí está, informe, pedir un informe, informe, pedir un informe, informe, pedir un informe. Ok, pues que se mueva con eso y luego ya pues vamos viendo un poquito a ver qué tal, ¿vale? Son dos jugadores que vendrían calidad de libre, gratis, así que a ver qué tal, ¿no? Vale, por aquí hablan de Levante, vía rápida, Pasquet que sigue progresando, no me sorprende. Y vale, Will Dembi aceptan, ¡vamos! ¡Dale, coño, dale! Ahí está, igualmente estamos bien con lo del tema de buscar a Hodgkinson, ¿vale? Un sustituto para Hodgkinson, así que mantengo lo del centrocampista. Y qué bueno, tío, qué bueno, coño, qué bueno, joder, Dembi es insuperable, tío. O sea, es que no vamos a encontrar un centrocampista mejor que él por ahora. Está bien que hayamos hecho un poco la batida de opciones, pero a día de hoy Dembi no tiene rival, tío, no tiene rival, es una bestia. Y realmente no, es lo que os decía, no aparece tanto en los partidos no porque no tenga nivel, porque no tiene la característica esa de que no disfruta los grandes partidos o que sea inconsistente, sino simplemente porque es un rol muy jodido para él. Era como el tema de Asier Alonso al fin y al cabo, ¿no? Que era un jugador pues que tiene, no tiene mal nivel para ser reserva, suplente, ¿no? Sino que lo que le ocurría básicamente, y no es que no supiera jugar de delantero avanzado, sino lo que le ocurría es que necesitaba más adaptación, ¿no? Llegan jugadores del Duke, señores, en calidad de jóvenes talentosos, un marroquí jovial, no tiene mal sacrificio. Oye, este chaval no está mal, ¿eh? Cabeceo muy bueno, en entrada ya tiene 15 años el marroquí, ¿eh? Es un recuperador, ¿eh? Vale, este sí me lo voy a llevar, ¿eh? Contrato, intentar contratar, promesa importante, futura promesa, vale, concluimos, ahí está lo que quiere cobrar, cláusula de 4 millones. Esto eliminamos... Y te doy esto, 183, 172, vale, cerramos acuerdo del de Marruecos. Vale, vamos a ver qué más hay por aquí. Este tío nada, Cedric Zanga tampoco, Felipe Mbarba tampoco, Carlos Alberto, equilibrado, pero... No, Nicolás Amaya tampoco, Carlos Carril tampoco... Fidel Rodríguez, tampoco. Bueno, espérate, bastante ambicioso, pero por la determinación. Valentía alta, tiene una entrada altita, 16 años ya, nah. Fidel tampoco. José Andrés no sé qué, tampoco. Cristian Carrera, tampoco. Pedro, tampoco. Francis Lara, poco ambicioso, tampoco. Pedro Blasco, tampoco. A Ale no sé qué, determinación alta, servicio bajo, motivado. 15 años, extremo. No juego con ese tipo de jugadores y no me convence el Ale Guillén este, ¿no? Nah. Ibrahim Abá, tampoco. Y Roberto Mayor, tampoco. Bueno, pues está la opción del Arrak ese. Luego el resto, si lo quiere traer el tío este, que los traiga. Pero el tío este no está mal, ¿eh? 15 añitos, estará pues un mínimo de 2 años en el filial hasta poder luego salir cedido. A ver a dónde, pero va a tener un buen tiempo de adaptación. Es lo bueno de las instalaciones juveniles, sobre todo para este tipo de jugadores, ¿no? Porque el periodo en el que no le puedes sacar ni cedido, si tienes unas buenas instalaciones, les va a potenciar muchísimo. Así que eso va a ayudar luego a pues una posible cesión a un equipo más top, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Eso es! Repetimos centro del campo, tío. Y encima pagando una auténtica mierda. 1 millón, tío. 1 millón, loco, ¿qué hablas?
un millón. Es que claro, así salen las cuentas luego. Y un millón y medio a Denby, increíble, espectacular. Vale, pues voy a irme al tema de ojeo, prioridades de ojeo. Aunque bueno, en realidad ese centrocampista no vendría mal del todo igualmente, porque Arthinson se fue, el Coisea está ya un poco en la mierda, O'Neill se queda también, ¡vámonos! El chico maravilla, ahí está, como si hubiéramos metido un gol ahí también, ¡apúntele! ¡Apúntele bien! ¡Qué buenas noticias, joder! Bueno, pues ni tan mal, señores. Por tanto, el carrilero por la izquierda, bueno, podría ser útil también, porque Anisic ya sabéis el nivel que tiene, Quiñones también, por tanto, a ver, escucharemos opciones, ¿vale? Igualmente, ¿no? Vale, y partido contra esta peña, que no recuerdo a qué jugaba, creo que era estilo directo, si no recuerdo mal. Voy a mirarlo, a ver, informe del Levante, vía rápida, perfecto. Pues vamos con este estilo y a ver qué tal, ¿no? De entrada, O'Neill no va a ir porque está cansado, me llevo por ahí a Rufo. Y por lo demás, creo que, bueno, Candelo está lesionado. Bueno, vive en la mierda Candelo, como siempre, no sorprende, ¿no? Por aquí el jefecito de banquillo, Diallo le voy a cambiar, está un poco cansado y tal, pero bueno, que vaya, no creo que ni siquiera vaya a jugar. Y todo lo demás está ok, pues venga señores, vamos a darle candela, vamos al partido y vamos a ver cómo nos va nuestro primer encuentro del día contra el Levante, señores, a por ello, ¿no? Como entremos en Champions, el chaval holandés le van a faltar patas para venir, ojalá, ojalá que sí, tío. Un poco malos, pero el marroquí ni tan mal, sí, el marroquí se le puede dar opciones, ¿eh? Al marroquí en Copa, puede ser, dentro de poco estarán comunitarios, ¿no? Dicen por ahí, no, los ingleses tardan 10 años, será dentro de 8, queda muchísimo, tío. No entiendo qué es este juego, indica Football Manager. Con Candelo lesionado perdemos, dicen por ahí, sí, perdemos un hueco en el banquillo, la verdad que sí. Lo perdemos generalmente, pero ahora más todavía, porque por lo menos antes mordía el banquillo. Ahora lesionado, igual se ha lesionado una muela o algo, que sé yo, y no muerde bien, tío. Para una cosa que sabe hacer el pobre. En fin, lamentable. Pero bueno, venga, vamos al partido, señores. Y ya está, chicos, somos una ONG, ¿no? Cogemos a los chavales que no valen para nada y le echamos un cable, ¿no? Ahí está, lo dicho. Pásquez, gracias por respirar y por hacer grande a jugadores que no valen para nada, ¿no? Bueno, grandes a lo que pueden ellos dar, al fin y al cabo, ¿no? En fin, chavales, Levante, Inter, vamos a darle caña. Vamos a por ello, a intentar superar en este partido al Atlético de Madrid, señores. Se puede, el Atlético juega contra el Málaga, un partido complicado para ellos, aunque juegan en su estadio. Y nosotros un partido más sencillo, entre comillas, pero cuidado, porque el Levante se juega mucho. Rufo, que la pone para el... Creo que el Levante no está en zona para pelear por la permanencia, o sea que... Mientras no tenga la permanencia asegurada, pues creo que se estarán jugando. ¡Qué bueno el balón! Buscando a Pasquet, que se mete, puede tener disparo. ¡Vamos! Es que de verdad, tío, es que de verdad, es que es increíble, tío. Es que este chico, tío, es que este chico, tío. ¿A Hodgkinson se le acaba el contrato del Chelsea después de la próxima temporada? Sí, sí. Es algo interesante a tener en cuenta, sí. Bueno, ya está, ¿no? Quiero decir, 3 minutos y el primero. Pasquet que dice, mister, tranquilo, que vengo, hoy vengo descansado, ¿eh? Se va a cagar el Leipzig, ¿eh? Tranquilo, tú, nada, tú, ya está, tú vístete bien, tal, disfruta, siéntate, píllate ahí un zumito o un Monster según te veas, que esto está todo pagado ya, ¿eh? Tú tranquilo, tú disfruta, joder, paso estoy yo. El Candelo ese, que disfrute, que mire y que aproveche, aproveche para apuntar ahí un poco, ¿no? ¿Qué pasa, Fuentes? Muy buenas. He llegado y ya he metido Dios. Me he perdido algo más. Nada más, nada más. Bueno, sí, gestiones de cesión. Hemos ya gestionado alguna que otra cesión para la temporada próxima, ¿no? Vale, voy a pedirle calma a mi hombre Hodgkinson, que estará agresivo como de costumbre. Ahí está, confirmamos ahí el grito. Y pues pasa del tema. Pasa del tema, sigue agresivo, tío. Y bueno, de momento bien, voy a poner el estilo equilibrado, tío. Porque esto está ahí, está ahí. Así que creo que equilibrado va a estar mejor. Y vamos a... Iba a pedirles un poquito más, porque se están viniendo arriba ellos. Y creo que debería de surtir efecto. Vamos a ver qué tal sienta. A ver qué tal, vamos a verlo. Debería de sentirles bien, supuestamente, tío. Un 7 basquet, el mejor del partido junto con Downey. No me sorprende, la verdad, ¿no? O sea, no me sorprende en absoluto, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, señores. Hodgkinson, que sigue por ahí un poco agobiado el tío. Amarilla para el rival. Vamos a intentar pedirle calma cuando podamos a Hodgkinson, pero por ahora pues no me deja, ¿no? Hay que esperar un poquito a que me lo permitan. Nada, vamos directamente ya al descanso, señores. A Nilsson le metió una patada que madre mía, ¿eh? Cómo van los rivales, con las pataditas, ¿eh? Voy a decirles que no se relajen ahí fuera, que no han estado mal, pero que lo pueden hacer un poquito mejor. Y venga, vamos a la segunda parte y a ver qué tal, señores. Reaccionan todos muy bien a la charla en el vestuario. Vamos a ver qué tal sigue el partido y qué se puede hacer por ahí, chavales. Con este resultado matemáticamente estamos en Europa, ¿eh? Poco se habla, ¿eh? Las tutelas de Candela Pasquet dan resultados. Ahí está. Si es que Pasquet es un grande, le está enseñando todo, ¿no? Está enseñando todo, ¿no? Por ahí Nilsson, vamos a cambiarle por aquí por el Salami. Perfecto.
Y venga, seguimos pues, señores. Ahí entra el salami, que bueno, en el chino lo estaban reventando. Demby también va a tener que salir, señores. Voy a quitar a Demby, por tanto, y voy a meter a Diallo. Y cambio estos dos de lado. Diallo que entraba un poquito cogido entre alfileres, pero bueno. Y último cambio será After Belé, que también le han vuelto a reventar, tío. Madre mía, ¿cómo estamos, macho? Pues nada, le cambio ya. Y es lo que hay. Metemos por ahí a Jordi. Y tenemos jugada Diallo, que la recupera. Ahí está el Dux viviendo de la renta de Basquet. After Belé, la última jugada que va a tener antes de ser sustituido en el 60, avanzando el 7. A ver qué puede inventar. La ponen gordito para Basquet, que recibe, la pega y casi acaba entrando. El segundo podía haber sido. Qué locura, empatamos a puntos con el segundo enorme Dux. De loco. 2-0 ganando el Málaga, ¿no? O sea, el Atleti al Málaga. Escuero que recupera Blanco, la pone para Jordi. Sigue el partido, ahí está el Dux buscando un golito más. Jordi que se duerme un poquito en los laureles, pero consigue llevarse ese balón suelto. Ahí sigue el interior, que entró por After Belé hace tan solo 2 minutos. La combina para el grande, el dios, el crack del fútbol, Basquet, que se va de otro. La pone en cortito al Salami, ¡fuera! Y la que ha fallado, Salami, por favor, ¿eh? Increíble, increíble. El dúo Gabacho dominará en el Dux. Ojalá que sí, joder. Por muchísimos años, Bueno, pues contento, pero les voy a pedir enfoque, tío. Se me van a rayar igual, ¿no? Han reaccionado bien. Venga, pues eso que nos llevamos, señores. Y lo dicho, ya con todos los cambios hechos, a intentar aguantar el partido, a poner positivo, que ahora sí que dominamos la posesión. Y Salami que la busca con rosca. ¡Vámonos! Grande el Salami, que estuve por ahí reorganizando el tema de los lanzadores de balón parado. Y el Salami le pega bien, ya lo veis, como si le pega bien. Joder, menuda bestia, ahí está mi hombre el Salami, joder, enorme. Enorme ese Salami, que ya os digo que posiblemente sea el delantero titular contra el Leipzig, porque disfruta los grandes partidos, ambidiestro, consistencia, no la pega muy bien, pero ya sabéis que al final eso no lo es todo en el fútbol, ¿no? Me lo estoy pensando, ¿vale? Alonso está muy bien, pero el Salami igual tiene la oportunidad, ya veremos, ¿no? Y como Alonso es muy rápido y tal, igual la segunda parte puede salir y tener alguna también. Tenemos jugadas, señores, yo voy a elogiarles, tío. Están jugando muy bien, no creo que nos vayan a meter ahora de contragolpe, ¿no? O sí, no lo sé. Ahí la prolongan para de las Marinas. Uf, madre mía, bueno, pues voy apretando ahí al cancelar, me comentan, ¿no? De las Marinas que encara, le van a cerrar. Finalmente busca el tiro, nada, directamente fuera. Nada, pues el elogio entra bien, Exacto, claro, llevamos 18 temporadas, la gente tiene que ir retirándose, no. Bueno, a ver, puedes jugar como por ejemplo la Liga Master en PES, donde se retiran y vuelven a reaparecer en tu cantera o en las canteras de otros equipos. Pero aquí por suerte no es así y van saliendo jugadores creados, no son regens como en el FIFA de los que se recién retiran. Son jugadores creados que cada uno pues tiene su propio perfil, su propia historia, digamos. Y no tiene nada que ver con los que ya se retiran, que algunos se quedan como empleados de cuerpos técnicos variados, variopintos. Y otros, pues como Calvo, pues se dedican a algo mejor, ¿no? A lo que deberían de haberse dedicado en principio, ¿no? Si hubieran estado un poco avispados, ¿no? Simplemente recordar que si no se puede quedar segundo en Liga es muy clave, ya que tú les digas para la Supercopa pudiendo ganar un título y te saltas 2 rondas de Copa, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato también, ¿no? Bueno, a ver qué ocurre. Aún quedan muchos partidos, pero la verdad que hemos pasado la franja más complicada, que era pelear contra el Atlético Madrid y contra el Barcelona, creo. Así que bueno, habrá que ver. Y el partido que sigue en el 93, tenemos la última. Avanzando por la derecha, nuestro dios Pasque. Míralo, mira qué barbaridad. Es que no pueden con él, tío, es que no pueden con él. Mira, otro que lo deja sin cintura. Balón en corto y ya está. O sea, es increíble, tío, es alucinante. Y está reventado ya, Y es que está reventado, mira cómo está. Está cansadísimo, pues claro, le duele la espalda. Le duele todo. Los riñones, los gemelos los tiene ya aquí en la garganta. No puede más, pero aún así, pues bueno, ahí va, ¿no? O sea, quiero decir, gracias Basquet por respirar, ¿no? O sea, hashtag oficial, ¿no? Bueno, buena victoria Basquet, bien jugado. Y el resto bien, el resto también bien, ¿eh? O sea, Basquet, pues bueno, el resto bien. Bueno, pues ahí pongo el resultado, señores. Y ya avanzamos, pues estamos, como veis, a mismos puntos que el Atleti, pero con una diferencia de más 10 en cuanto a los goles. Y con nuestro Kille lesionado, poco se habla, Mike Tyson celebra su cumpleaños con clase. Dale, Mike, ojo, felicidades. Ahí está el tío, ¿no? Cobramos 2,5 por el traspaso de Ayomi, ni tan mal. Que por cierto, quería comparar en varios. A ver, tengo que entrar a ver a Ayomi en comparación. ¿Me sale por aquí el portero? No. ¿Cómo era el portero de... A ver, Celta... El Celta... Táctica... Arteaga.
varios. Nada, tengo que entrar aquí y darle a comparar con Ayomi. ¿Cómo era la diferencia? Pues me dijeron en comentarios que los reflejos eran muy bajos, pero al final no todo es eso. Este en parada está mejor, en distribución igual, escenario gana Arteaga, gana en excentricidad. Uy, excentricidad, muy excéntrico, En comunicación están muy, muy parejos, mental gana Arteaga, en velocidad pierde y en físico gana, ¿no? Existen algunas dudas sobre la calidad de Ayomi, sería un buen fichaje, dicen por aquí, ¿no? 7,2, 1,86, 2 centímetros más bajito, 27 años, este tiene ya 28, un añito menos. Yo la verdad que a mí Arteaga me convence que flipas, A mí Arteaga me convence que flipas, bastante decidido. Habrá que terminar de ojearle y tal, que de momento llevamos de ojeo un 98%, oye, no está ni tan mal. Y como digo, para costar lo que vale, que son 10,7 millones. ¿Cómo? Mira lo de la cláusula, mira la cláusula. Libertad en caso del descenso 3,3. Uy, esa cláusula. Uy, por 3 millones. Que se viene, Amigos Celta, no tengo nada contra vosotros, pero me alegro que estéis ahí, Me alegro. El Duke se califica para la Conference League. Vamos ahí, joder. Mi hombre blanco que está cansado. Israel cree la buena racha que es clave. Y ojeamos por aquí a este extremo de no sé dónde, ¿no? Madre mía que se viene. Madre mía que se viene. La directiva está encantada con cómo va la evolución del equipo. Por lograr la parte alta de la liga. Conseguido. Y la ampliación de la cesión debe confirmarse. Pues ahí está, joder. Confirmamos la ampliación de cesión de Diallo, que junto a Hodgkinson y Demby se quedan un año más, tío. Pues ahí está. Qué bueno que es, tío. Ramón brilla con su regreso tras la lesión con el filial. Por aquí esto está bien gestionado, señores. Y nos vamos ahora contra... Ah, no, quedaba el partido contra el Atleti. Va a ser decisivo ese partido, Contraataque fluido de esta gente. Por aquí, pues, aceptamos también la gestión de Will Demby, que se va a quedar un año más con nosotros. Qué pedazo de fichaje, señores, de nuevo. Y Hodgkinson también, lo mejor, tío. Lo mejor, sin duda. Porque, ¿sabéis qué ocurre? Que haber traído gente nueva hubiera generado... Fíjate, ¿veis cómo me siguen trayendo gente que no le acaba el contrato? Por ejemplo, este central, que bueno, que no está malote, la verdad. Voy a dejarlo añadido por ahí la preselección. O sea, que no hay que preocuparse. ¡Ay, no disfruta grandes partidos, tío! Entonces, borramos. Por aquí este tío, ¿veis? 2041, es que no hay que rayarse por eso, tío. Oye, es muy bueno el lateral este, ¿eh? Es muy, muy bueno, tío. Pero muy, muy caro también, ¿eh? Nada, le añado por ahí indefinidamente. Delantero Alves, Elder Alves. Bueno, disfruta grandes partidos y todo el rollo. Le voy a añadir también. Podría ser un buen suplente, pero no me voy a pagar lo que hay que pagar por él, ¿no? Seguimos ojeando, ¿veis? Otro que salía por ahí que era 2040, o sea que no hay que rayarse por lo del tema que os digo. Yo creo que es lo mejor para que así os asegure que os traen más libres, ¿no? Harrak firma un nuevo contrato, ahí está el chavalillo, el centrocampista marroquí que ya está en el juvenil. Bien, pues que... ¡Ay, tío! ¡Ay, qué mierda! F el marroquí, siempre saludaba. Y bueno, Neil que se queda, jugadores del Dux, el equipo a la semana. ¿Candelo? Sería por la anterior jornada, ¿no? Candeli de mediocampista, de verdad. Es que vaya tela, ¿eh? Vaya tela, ¿eh? No saben qué hacer ya, ¿eh? No saben qué hacer los de la cueva para sacarle de allí, ¿eh? Se ve que la está liando en la cueva y claro. Bueno, pues que hagan lo que puedan por aquí, muy bien. Y venga, avanzamos que se viene el Leipzig. En su juego no es una proyección, dicen por ahí. No sé si tenemos en su juego, vale, vale. Oye, pues ni tan mal. No sé si tenemos equipos para Champions, pero pasta para invertir tendremos. Sí, posiblemente, ¿no? La afición del Dux está confiada ante el partido. Más apoyo para que Candelo gane el jugador de... ¿Cómo? ¿El jugador de la temporada de la Eurocopa? ¿Qué dices? ¿Dónde está Candelo, tío? No, si no sale ni aquí, coño. Si no sale ni aquí, ¿qué me estás contando? Yo estoy flipando, ¿eh? O sea, a ver, ¿esto qué es lo que es, tío? ¿Esto qué es lo que es? Por favor, si es malísimo. Claro, el criterio. La gente con el criterio ese, pues claro, claro. Este chaval no es malo, ¿eh? Qué bueno eres, Candelo, qué bueno eres. De cara al futuro, tío. Aquí está el portero Manning, que la verdad que no me convence, aunque tiene 21 años, ¿eh? Le acaba el contrato, ¿no? ¿O está cedido o algo así? Está cedido hasta 2040. Nada, le acepto. Y pro de forma física, vamos que nos vamos a jugar ese partido, señores. Iremos de nuevo con este estilo. Blanco necesita descanso. Voy a llevarme al jefecito por Blanco. Vale, en este caso les cambio de lado. Es que necesito poner a Blanco, tío. O sea, lo siento, pero Blanco tiene que ir. Tiene buen rollo con Downey, tiene que ir, tío. Y por lo demás, ojo Yanko, chavales. Que le quedan de 2 a 4 semanas. Igual hay suerte y lo tenemos para el final, Aunque sí que es cierto que habrá que rápidamente subirle ese ritmo. Entrará a las unas partes, pero podría ser un muy buen suplente, tío. Podría ser un muy buen suplente. Y lo dicho, entre Asier y el Salami, tío...
que el problema de Asier es que no disfruta en los grandes partidos. Y sin embargo, el Salami, pues ahí lo veis. Motivado, tal, tiene buen regate. Venga, confío. Confío en el Salami. Vamos a darle la oportunidad, tío. Vale, y por lo demás, creo que ya estaría. O'Neill por Rufo. Y yo creo que ya está, tío. Quiñónez, Anisic. Ahí está mi hombre Anisic. Y por lo demás, yo creo que no hacía falta ya toquetear absolutamente nada. Señores, nos vamos, vamos al lío, señores, vamos al lío. Jugamos contra el Leipzig, creo por ahí, predicción. Jugamos en Alemania, lo hicimos increíble contra el Nuremberg. Y gracias a lo bien que lo hicimos en Alemania, pudimos pasar, ya que luego en Madrid quedó la cosa en empate. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Últimamente hemos estado haciendo las cosas muy bien. Confío en que podáis seguir así. Están motivados, señores, saltad al campo y ganad. Está el jefecito un poco rayado, menos mal que hemos puesto a Blanco titular, ¿eh? Vamos a por ello, chicos. Vienen de una victoria, una derrota, otra victoria, una derrota. Vienen inconsistentes. Un estadio como la copa de un pino, este estadio. Ojalá algún día tener un estadio como ese, chicos. Otra cosa más que nos lastra esta serie, no solo la reputación, sino también el tema del estadio. Cuando se construyó un estadio, no se esperó una proyección tan bestia de nuestro equipo, ¿no? Y al final se nos ha quedado corto muy, muy rápido. Pero bueno, vamos con la primera. Ahí está ya el Leipzig, balón largo, buscando la espalda a la defensa. La regalan. Vamos ahí, que no se diga, señores, se puede. Ahí está Pasquet tocando para Dembi, la bola de Nilsinho. Yo me alegro, ¿no? Que le den el premio o que los focos estén sobre Candelo, porque así Pasquet pasará más desapercibido y mejor, más tranquilos. Ojo, Vasquez, que la pilla. Y viene el Vasco que bloca. No, ya no juego Ibón. ¿Qué le ha pasado al central marroquí? Nada, nada, no ha pasado nada. Simplemente, pues que bueno, que ahí estará, ¿no? De aquí a dentro de dos temporadas veremos a ver cómo va progresando, ¿no? Herrero que la tiene, ahí la pone para Murphy. Recibe el Leipzig por la derecha atacando. A ver qué inventan, empieza muy fuerte esta gente, ¿eh? La tiene Herrero de nuevo, le tapamos como podemos. Balón a la frontal para Skuglia, que la puede pegar. El 5 la busca, ¡fuera! Cuidado, que la están jugando bien, ¿eh? La están jugando bien por ahora, ¿eh? La posesión es de ellos de inicio. Pero bueno, calma, chicos. Son locales, es un partido complicado. Hay que tener paciencia. La juega el Vasco para Blanco. Ahí está tocando la bola otra vez para nuestro portero de esta temporada, que posiblemente el año que viene nos deje. Harry Downey tocando hacia Will Dembi, que ya firma un año más con nosotros. Yo creo que le hará estar motivado, como Hodgkinson también. Ahí la aguanta el 6, que abre al costado izquierdo. Afterbele, que intenta prolongarla, pero ahí no hay nadie. Y es ahora Murphy el que la recupera para el conjunto del Leipzig. Toca para Fetai, este con Herrero. Ahí está el pelotazo arriba buscando a Vacas, que la controla y la orienta con el pecho. Se va de la presión de O'Neill, sigue Vacas, que ya tuvo una. O'Neill que le cierra, cuidado. Cuidado que puede haber por ahí falta. No creo que sea penalti, esperemos que no le saquen a tarjeta ni siquiera. Pero lo van a revisar, el Vacas este muy desequilibrante parece. ¿Qué pasa, Dami? Hay que animar, chavales, hay que animar, hombre. Venga, va, que no se diga. A por ello, hombre. Ya ha sido los últimos ganadores, mira lo actual y ahí estará. Ah, vale, Dainer, por luego lo miramos. No es penalti, claramente no era penalti, era tiro. Y a ver qué tal, Y tarjeta amarilla para Blanco, tío. Bueno, espérate, quiero ver la jugada, balón colgado, al salto. No me jodas, tío. Fuera de juego, uff. Menos mal, tío. Están muy fuertes ellos, Están muy fuertes ellos, tío. Hay que tener mucho cuidado porque están jugando muy bien, Nada, nada, es fuera de juego, no me rayes, Este juego vale dinero en el móvil, sí. Gol anulado, ahí está, bien, 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 coño, bien. Venga, va, podemos, equipo, que vas a Gonza. Aplicamos los cambios. Y venga, seguir animando, siendo un partido complicado, Voy a poner estilo equilibrado. Y tenemos otra, empieza el Leipzig de loco. Vacas que recibe, la pone otra vez en cortito y va Murphy. Esto no es contraataque directo ni de coña, Pero bueno, vamos viendo un poquito qué tal, ¿no? Bien O'Neill ahí en la recuperación, la pone para Afterbele y la conduce el 7. A ver qué hace Afterbele, la mete larga. Nada, 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 no está Afterbele, Ya sabíamos que no ha disfrutado los grandes partidos. Le está costando, Y ojito esa, nada, directa al portero. Le compré el juego en móvil. Claro, no es lo mismo, Robert. En móvil es versión más pocket, más reducida. No puedes pretender pedirle lo mismo a un móvil que a un ordenador, ¿no? Pelotazo arriba, Nilsinho, que la prolonga increíble. Ojito que la pilla la ambidiestro Salami. ¡Taparini! Vale, fuera de juego, ¿no? Bueno, por ahí está. Y la amarilla también para Harry Downey. Harry Downey. Los dos centrales con amarilla, cuidado. Cuidado en cuanto a faltas. Fíjate, tres faltas y dos amarillas. Está un poco calentado el árbitro, Pitek que la va a colgar para Schultz. Gol, tío. Voy a quitarlo de... Es que no soy ni agresivo, Pero venga, va, no pasa nada, seguimos. Consulta cómo se llama toda la gestión. No, los resúmenes de F21 en YouTube tienes. ¿Cómo? Toda la gestión, no sé a qué te refieres, Dani. Me voy a comprar un PC para poder jugarlo bien.
Es un gran juego. Venga, chicos, seguimos. Vamos a centrarnos ahí en el partido y a ver si la cosa mejora, ¿no? Estamos dominando la posesión, pero ya veis que está complicado el partido. Pero venga, animamos, que hasta 1-0, si luego le damos una buena curra en casa al Leipzig, no es mal resultado, ¿no? Hay que seguir animando y venga, va, que es nuestra primera participación en Europa, ¿eh? Poco se habla también, ¿eh? Hodgkinson, que está por ahí algo agresivo, y tenemos jugada. Venga, va, saque de falta indirecta, Cervelea, Blanco. ¡Oh, arriba, Blanco, por favor! Esa era tuya, Blanco, joder. Los partidos de toda la sucesión del Dux, digo. ¿Cómo se llama toda la gestión? No sé, sigo sin entender a qué te refieres. Y si hablas de la serie en sí, la tienes en YouTube resumida al principio y luego cada episodio en crudo. Vuelve al campo, que ha pasado fuera de juego, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, un golito, se puede meter, tío, hay que confiar. Vamos a ponerle a este hombre que suavice por ahí un poquito. Y venga, seguimos ahí animándoles a tope, señores. Tenemos jugada, saque de esquina, la tiene Pasquet, que la cuelga al primero, Downey, la sacan. La pilla Herrero. Ahí le va a cerrar Hodgkinson. Bien, ahí la recuperación del mediocampista. Vamos, Hodgkinson, vamos, voy a animarles, porque aunque acabe esto en gol, el ánimo le va a entrar bien al equipo. Ya sea 1-1 o 1-0 en contra. Ahí sigue Harry Downey. La filtra bien para Nilsinho. Llega el brasileño a ver qué puede inventar. La puede meter rasa para Pasquet. Sacarini, corner. Qué paradón del portero del Leipzig. Apareció Pasquet, apareció nuestro líder. Y a punto estuvo de hacerla. La va a tener el mismo Pasquet, que está muy participativo. Como se espera, balón a la olla, al salto Blanco. ¡Arriba! Está fuerte el Leipzig. Sí, 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 está fuerte, está fuerte. Pero venga, ahí seguimos, señores. Se ve que el árbitro está con ellos, pero el partido está ya igualado, ¿eh? Estamos superándoles ya. Hemos empezado sufriendo mucho, pero ya veis que la cosa está cambiando ya, ¿eh? Poco a poco. De hecho, me vengo a positivo. Y venga, chavales, que con confianza podemos acabar ganándoles, ¿eh? Vamos, que el partido es muy largo. Le metimos 3 al Nuremberg en su casa, así que hay que tener paciencia, animarles, que todo puede llegar. Tenemos otra. Ahí está el Dux. Ortiz con Demby. Balón arriba, es Klugli a la corta. Escuela de Sikic. En la medular, atrás para Schulz. Este la pone a Fetai, ahí están tocando los centrales del Leipzig. Balón arriba directamente a la zaga del Dux. O'Neill, otro de los que recién ha ampliado su cesión con el Dux un año más. Ahí va Terbelé, que se internó a por la medular. Avanza, se acerca al balcón del área. Sigue Terbelé, se cruza de lado a lado del campo. Pisa área, a ver qué puede inventar en la derecha. La filtra para Pasquet. ¡Gol, palo, el rebote! La toca el portero. La toca el portero. Madre mía, el portero ese es Jesús, ¿eh? El portero ese es Jesús, chaval. Madre de Dios. Madre de Dios el porterito, Madre de Dios el porterito. Para. Leipzig, táctica, ojeito ya. O sea, ¿qué dices? ¿Cómo llega la mano ahí, tío? ¿Cómo llega la mano ahí? Que la ha tocado, ha salido abajo en el texto que la ha tocado, Sin sentido, tío. Qué barbaridad, chaval. Ya estaba ahí el gol, tío. Estaba ahí el gol, nos lo estamos comiendo, tío. Nos los estamos comiendo y merecemos el gol. Ay, ese balón largo de Arterbele, malo. Joder, estás que puedo fichar. Imagínate que le haga el contrato, Angelito, joder. De ilusión se vive, macho. Ortiz, que la pone hacia Demby. Recupera el Dux de nuevo en la medular. Afterbelé, que parece que se va animando más. Poco a poco haciendo mejores acciones. Otro balón para Pasquet, como busca el Dux al mejor del equipo. La mete rasa al Salami. ¡Vaya parada otra vez! Nada, nada, el Arini este está salvando al Leipzig. Es Arini 10 más. Es Arini 10 más, qué paradón, loco. ¡Qué paradón del portero! Sigue Afterbelé, sigue la internada de la francés, que tiene mano a mano. ¡Vamos, coño, ya! ¡Venga, Larini de mierda! ¡Está bien, hombre! ¡Grande Afterbelé, joder! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Ah, por culo, hombre, el portero ese! ¡Es un caso ya, hombre! ¡Por favor, ya está bien, hombre! ¡Grande Afterbelé, joder! ¡Grande, coño! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Enorme, joder! ¡Enorme! ¡Eso es, coño! Seguida así, estoy muy contento, macho. Les estáis reventando ahora mismo. Venga, que tenemos otra. Ahí está el Dux. La tiene O'Neill. Venga, chicos, a por ello. Animando sin cesar. Nilsinho, que recibe, toca por dentro. Combina para Demby. La bola a Terbelé, que está animado. Va al 7, que ya ha metido uno. Busca otro. ¡Al palo! ¡Ay, Dios mío! Venga, va, no pasa nada. Estamos ahí. Venga, chicos, poco a poco. Cuando FM hace internacional a cualquier portero, ¿eh? De loco, ¿qué pasa, Goro? ¿Cómo estamos? ¿Qué jugador dice por ahí, Jake? Muy buenas, Balaca. Bienvenido. Qué locura, Ortiz en corto, buscando a Pasquet, que recibe la pincha, la esconde, la controla, dispara a Arini otra vez. El portero es increíble, tío. El portero es de loco, ¿eh? Entre el palo y el portero, increíble. Pasquet a la olla, al salto. Bolchi la saca. Escuero que va ahí para Demby. La jugada que se pierde, estamos reventando al rival.
O sea, estamos reventando al rival, pero de mala manera, ¿eh? Pero de mala manera, ¿eh? Duplicando el XG, casi las ocasiones también, de cara a portería. De loco, ¿eh? De loco, tío. Están jugando muy bien y si seguimos así se puede ganar, ¿eh? A ver si tenemos un poquito de suerte y metemos otro más, tío. Nos lo merecemos, desde luego, ¿eh? Que luego ya veremos a ver qué ocurre en nuestro estadio. Nos podemos confiar y pagarlo como casi con el Nuremberg. Así que hay que ir a muerte y hacerlo, ¿eh? Grandes, joder. Venga, chicos, vamos, seguimos animando. Escuero para el Dux de nuevo. Afterbele que la cuelga al segundo palo. Puede llegar Blanco. ¡Fuera al palo! Por favor. Venga, chicos, vamos, joder, vamos. Le voy a quitar al salami y va a entrar por ahí así el Alonso, que puede entrar muy fresco. Y ya está, ¿eh? Y ya está, chavales. Y ya está. Es meter el segundo y cambiar al segundo estilo, tío. Blanco muy reventado, voy a cambiarle, tío. Blanco por Downey y blanco por el jefecito. Venga, chicos, va, dámelo. Joder. Dámelo, joder. Venga, chavales, se puede, hombre. Está el jefecito un poquito agresivo, parece. Vamos a intentar animar. Voy a hacer último cambio. Sale Pasqued, entra por ahí Candelo. Y venga, seguimos animando. Sí se puede, joder. Sí se puede. Hodkinson amarilla. Vamos a decirle por aquí a... Ya está suavizando, ¿no? En personalizada, perfecto. Venga, chicos, dame un gol, coño. Dame un gol, joder. Vamos, dámelo. Venga, chicos. Animamos. Y a poner estilo equilibrado, ¿eh? Por si llega alguna jugada larga o algo, tío. Está el partido muy, muy roto ahora mismo. Y puede que llegue. Y si no, para tampoco descuidar tanto la defensa. Ortiz amarilla. Hablamos con él. Le decimos por ahí que suavice un poquito. Venga, chicos, dame un golito más que nos lo merecemos, tío. Mira qué partidazo acabamos de hacer, tío. Y estamos haciendo todavía. Dámelo, joder. Venga, Candelo, espabila, macho. Que te he puesto en el momento fácil, tío. Dámelo, coño, Candelo, dámelo, joder. O el que sea. Hodkinson por ahí amarilla. Ya lo vimos antes. Nada. Se acaba el partido. Bueno, 1-1. No es mal resultado, tío. No es mal resultado, loco. Bien hecho, chavales. Habéis demostrado el nivelazo en Alemania una vez más. Y ya lo que queda es pelear para la vuelta, tío. Que va a ser muy dura. Especialmente porque entre medio jugamos contra el Atlético de Madrid. Y Blanco tiene que descansar, ¿eh? Dembi y Blanco tienen que descansar, sí o sí, ¿eh? Vamos a bloquear por ahí a Afterbele y tácticamente lo dicho, ya les voy cambiando, ¿eh? Este por este y Dembi también, ¿eh? Dembi por Hodkinson y Dembi por Diallo. De entrada esos dos cambios obligatorios y luego ya veremos un poquito lo demás que se va haciendo, ¿no? Bueno, pues al final casi duplicamos el XG del rival, brutal, ¿eh? Brutal, pero bueno, el Tottenham está intratable ya, me imagino, no quiero ni verlo. Primera media hora repaso al Leipzig, segunda media hora resultado igualado, dicen por ahí. Y bueno, primera media hora y luego yo creo que resultado igualado en los próximos 25 minutos. Luego el resto ha sido un monólogo del Dux, no ha hecho nada el Leipzig. Y eso que jugamos fuera de casa, ¿no? Son favoritos del Atlético Madrid, Tuchel no ha dado importancia al buen momento de forma del equipo. Tiki-taka de esta gente, declino. Vale, mejor, iremos entonces con este estilo. Y aquí cambiamos a Diallo, organizando dejo a este y eso lo dejo tal que así. Vale, ok, pues venga, avanzamos, señores, que no se diga. Por aquí me llegan informes de los que le acaban contrato, ¿no? Vale, este chaval que es experimentado delantero. Alegre... No, no me convence, le acepto. Delantero Connor Watson, buen regate, un remate que no está inconsistente y tal, nada. Charlie Prouser, delantero también muy justito, que no conoce el idioma, tampoco. El Jasmine este, bastante decidido. Aunque bueno, espérate, al McGuinness este, en verdad le voy a seguir ojeando, ¿eh? Porque a lo mejor así Alonso se pira. Y tampoco está tan mal del todo. Pivote organizador, buen control, pase justito, decisiones hay ahí, visión interesante, tiene que conocer el idioma también. Voy a seguir ojeándole. Este es comunitario, este tío creo que también, ¿no? El de Gales, me parece, ¿no? Richard Robinson... También un pase de centillo, tiene que aprender el idioma, resuelto, 32 años ya, chaval. 32 años ya, ¿no? Es inglés y no tiene la doble. Entonces le aceptaría, sin más. Por aquí otro inglés que no me convence, la verdad. Kevin Dan Robinson, un lateral que tampoco me convence. La verdad que lo que han traído, perfeccionista, de 25 años, tampoco me convence. Lateral defensivo de 20... Bastante deportivo y tal. No está mal, para el futuro. Habría que seguir ojeándolo un poquito. Este extremo, wow.
pero es diestro, bastante profesional, 25 años, wow. Vale, voy a seguir ojeándole. Eslovaco también tendría, sería comunitario. Este es diestro, profesional también, muy bueno este también. Ay, me parece a mí que Candelo se te acabó el cuento, amigo. Extremo, ambidiestro, wow, de los extremos sí que me han gustado, los tres, de hecho. Y venga, iremos viéndoles, seguimos ojeando. Bueno, Pasqueda aquí, pues lo de siempre, intratable, a su ritmo. Por aquí seguimos elogiando para ahí un poquito. Venga, elogiamos, elogiamos, elogiamos. Seguimos mirando por aquí, venga, elogiamos también. Elogiamos, elogiamos, seguimos ahí. Qué bien están entrenando, tío. Qué bien están entrenando, colega. Vale, y estos han bajado un poco. Ramón, le voy a criticar la evolución. Jordi, también le critico la evolución. Ya se la critiqué la semana pasada, pero bueno. Y estos estaban lesionados y tal, así que nada. Vale, y se viene el partido contra el Atleti, chavales. Voy a quedar por ahí la predicción. Ahí la tenéis ya activa, podéis ir participando. Y vean que se viene, chicos. Buen suplente el del CSK. Sí, 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 hay cositas, Hay cositas y además vendrían ya en propiedad y eso siempre mola y gratis, ¿no? ¡Vamos! Primera vez que Mike se hace con un título al premio del, del manager del mes en primera división. Joder, ahí está. O cuatro victorias y entre ellas victoria al Barça, chavales. Ahí está, De loco, Contento porque Mike Tyson Ditchburg ha ganado el manager del mes, Rodríguez, ¿no? Ahí está nuestro director deportivo. Director deportivo que tiene que poner las pilas porque los ha traído es un poco caquita, ¿no? Bueno, pues al partido, señores, que nos vamos. Vamos a darle candela y vamos a ver cómo nos va el encuentro. Gente cansada que sustituiremos. Rufo fuera. Vale, y por lo demás está todo más o menos bien. Dembi está directamente muy cansado. Pero bueno, no tengo cambio por él. Venga, sí, me voy a llevar por ahí el carnicero mismo por si las moscas. Blanco tampoco me lo voy a llevar. Me voy a llevarme por ahí a Ramón en principio. Y por lo demás creo que está todo bien. Por aquí igual podríamos llamar la atención un poquito. Interacción, hablamos, advertimos, estado de forma. Ay, Nilsiño, tío. Ay, Nilsiño, Hablamos, advertimos, estado de forma. Ahí está, se lo toma bien. Vale, con eso está bien. El Sadami, interacción, hablamos, advertimos, estado de forma. Voy a multarle por último partido. Ahí está. Vale, que eso no lo he mirado, pero bueno, ya que estamos, pues me salía la opción, se lo digo, ¿no? Hablamos, advertimos, no le puedo decir nada porque está jugando muy poco, ¿no? Vale, por aquí Jordi, hablamos, advertimos, estado de forma. Ahí está. Alonso 6,9, creo que no está mal del todo. Ahí, 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 ahí. Vale, Dembi igual. Hablamos, advertimos. Creo que se va a rayar. No, no se ha rayado, perfecto. Vale, Quiñones, pues ya estaría, ¿no? Vale, pues ya está, ¿no? A ver, puedo mirar por si acaso en el calendario, en el último partido, si hubo alguien con el empate que jugó regular, además del Salami, Nilsiño, pero no me ha salido lo de multar, ¿no? No me ha salido lo de multar, aquí tampoco me ha salido lo de multar. Y ya está, ¿no? Vale, pues dicho y hecho, vamos a darle caña. Creo que todo está más o menos guay. Es un partido súper importante, como decís por ahí por el chat, así que a darle con todo, a buscar victoria y a campeonar que se puede. Voy rápidamente al baño, vengo volando y le damos duro, ¿qué dice? Ah, pues lío, chavales. Vamos a darle caña y vamos a ver cómo nos va en el encuentro, con todo, a muerte. Vamos, chavales, mostradme que podéis mantener viva esa pedazo de racha que llevamos. Confío en vosotros, reaccionan todos bastante, bastante bien. Vienen de dos victorias consecutivas el equipo de Thomas Tuchel. Vamos a darle duro y vamos a ver qué se puede rascar de este partido. Venga, animar sin cesar y venga, va, chavales, que este partido es crucial para depender solo de nosotros mismos y de lograr esa segunda plaza que sería soberbia, que nos daría paso a Supercopa de España, como comentabais por ahí, ¿no? Rufo, que bueno, que ya sabemos un poquito de qué pie cojea, digamos, el equipo.
Pero bueno, le decimos por ahí que suavice un poco. Y venga, va, chavales, a por todas, ¿eh? Dos faltas y una amarilla, tío. Joder, cómo empieza el árbitro. Pero bueno, vamos a ir viendo un poquito esto. La posesión es de ellos, como era de esperar. Vamos con el estilo cauto. Las faltas siguen igual, muy bien. Tampoco van muy sobrados en posesión para ser supuestamente un tiki-taka, pero bueno, vamos ganándole poco a poco esa posesión. Vamos a animarles ahora. Arterbelé tocado, tío. Joder, entra Jordi. Cago en la leche, tío. Cómo saben a quién tienen que hacer daño, esta gente. Jugada por el lado de Rufo. Simo que recibe, la pone para Lingi. Ahí está el que nos metió dos penaltis la última vez que jugamos contra el Atleti. Nos ganaron por eso, por ayuda arbitral. Fidel, que toca otra vez para el 15. La pone hacia Simo, que recibe, la deja para Petrenko, que toca para Lingi de nuevo. Sí, sí, tiene pinta de kitikitaka, que flipas esto, vaya jugada, tío. Menos mal que O'Neill consigue recuperarla, pero están empanadísimos, tío. Ay, qué cagada, O'Neill, hijo, por favor. O'Neill y Zavala, ¿qué habéis hecho, tío? Venga, no pasa nada. No pasa nada, seguimos animándoles. Y venga, va, que no se diga, chavales. A por ello, joder. Voy a ponerlo equilibrado esto, Voy a ponerlo equilibrado. Y a ver si tenemos alguna jugada ofensiva o algo. Mucha falta, chicos. Voy a mantenerme de pie, ¿vale? Bueno, directamente voy a quitar eso de ser, pues, un poquito más pesado con las entradas. Dejamos de ser agresivos, porque ellos no hacen falta y nosotros estamos linchándoles. Pero bueno, no quedaba otra. Para parar el tiki-taka había que hacer eso, pero bueno, es lo que hay. Simo, bueno, nada chicos, el Atleti pues va como va, ¿no? Con ayudas increíbles, ¿no? Se ve que o le ayudan o queda décimo en liga, como la temporada pasada, ¿no? Tarjeta roja Diallo, tío, increíble. Bueno, pues voy a poner organizador de apoyo y pivote defensivo, y a este le voy a poner más de apoyo quizá. Ah, le voy a dejar ataque igual, ¿eh? Y vamos a poner a este tío como delantero presionante de apoyo, que baja un poquito más a recibir. Vaya, vaya, tío. Vaya, vaya. Y voy a poner estilo... Y voy a poner estilo cauto de nuevo, tío. Vaya, vaya, tío. Nada, qué cojones, me quedo equilibrado. Tenemos jugada en contra, saque de esquina. Comiso que la cuela con pierna derecha, la olla al salto. Bien, Jordi. La bola que va para Bamba de nuevo. Venga, familia, que no se diga, voy a animarles. Ahí está Comiso que la tiene. La juega para Lucio Flavio. Menos mal que el árbitro de este no pita de la Europa League, porque madre mía. Señor Medie Jiménez, Simo que la puede pegar. Golazo, chicos. Pues nada, claro, no tenemos ahí al recuperador que tape. Y ahora mismo estamos en la mierda. Voy a meterme con este estilo, ¿vale? Voy a poner presionante de... Bueno, voy a dejarlo de avance, en realidad, porque al final no va a hacer nada apoyando. Tenemos que buscar una jugada directa y ya está. Y voy a poner a este tío que suavice. En personalizada, en personalizada. Y cambiamos un estilo en el que nos venimos un poquito más arriba. El Vasco que la mete larga. Ahí Lucio que la corta, el cuero que va para Simo, este con Lingi. Petrenko que recibe. Y en evitar meteríamos defensivo. Cerrados y a salir a la contra. Ahí está Lucio que la tiene en la izquierda. A ver qué puede inventar el jugador del Atleti. Le cierra Rufo, que no ha tenido un muy buen partido hasta el momento. Y Pasquet la rechaza. Qué pena, chavales. A ver si les sirve para estar algo más concentrados contra el Leipzig. A ver. Pero bueno, no creo yo que condicione mucho un partido u otro, ¿no? Teniendo en cuenta que son de competiciones diferentes. Pero a ver qué se puede rascar, ¿no? Bien, Downey, aunque esto no está perdido todavía, señores. Se puede maquillar. Downey para O'Neill. Ahí la mete larga O'Neill buscando al Salami, que parece que puede llegar. Nada, Cruz le cierra. Despeja el Atleti. Escuero que tiene Jordi ahora a la derecha. Balón atrás, de nuevo con O'Neill. Ahí va el carrilero avanzando. La aguanta y la pierde. O'Neill fatal en el día de hoy, O'Neill 6-2, muy mal O'Neill. Muy mal, la segunda parte igual le sacamos, Hay que espabilar un poquito. Comiso la cuelga, bien Harry Downey que la rechaza. Y el cuero que va para Comiso de nuevo, que toca para Fidel. Ahí está el 2, para Coaudio. Coaudio contra Nilsinho. No consigue recuperarla el Dux. Escuera a la derecha para Fidel, que vuelve a recibir. Ahí está atacando el 2, el Andetti. Balón a la olla, salta Downey, no consigue rechazarla. Pero menos mal que Blasco, Vasco está atento y bloca. Lo importante es que el Málaga y el Madrid sigan pinchando. A ver qué pasa, tío. Pero bueno, se nos va el segundo, ¿no? Seguramente. ¡Qué buena Pasquet! Bueno, pues Pasquet solo contra el mundo. La puede tener Alexander. ¡Increíble! De verdad. De verdad, Pasquet. Es que ya, yo ya me callo, tío. Y a disfrutar de este tío. A disfrutar porque ya está hecho. O sea, va a seguir progresando, pero ya es un dios. De loco. Gracias, Pasquet, por estar ahí, tío. Porque, madre mía, increíble, ¿no? Increíble. Bueno, pues seguimos ahí, señores. En defensivo y buscando el empate con uno menos. Fidel, pese a que, bueno, con dos menos, porque el árbitro es del Atleti también. Ahí va Fidel por la derecha.
Le cierra Jordi y consigue recuperar el cuero de Hodgkinson. La pone para el Salami. Venga, Pasquet aparece. Ahí está la bola para Alexander. Va el Dios. La toca Nilsinho. Balón para Jordi, que la puede pegar. Juega con Pasquet. López bloca. Qué pena, tío. La tuvo Pasquet, que sigue haciendo lo que le da la gana el solo, tío. Es, venga, dame el balón, tío. 7.5 que me llevo. Seguramente sea el mejor jugador ahora mismo en todo el partido. Y eso que vamos, perdiendo, ¿no? Pero venga, chavales, vamos a ponerle las pilas un poco. Voy a decirles que aún tenemos que tenemos cosas que ofrecer. Ahí está, responden bien. No he querido ser más duro porque se iba a rayar colectivamente. En ese caso Pasquet, porque está jugando increíble, 7.6. Pero venga, chicos, intentemos buscar alguna jugada aislada. Y un empate sería increíble, tío. Un empate sería soberbio, chavales. Vamos a animarles ahora en el 60, por ahí. Y bueno, a ver qué se puede rascar, señores. Voy a poner al Salami como falso 9, tío. A ver si así llega Pasquet más. Salami que la busca. ¡López! Bueno, ellos también tienen buenos jugadores ahí, ¿no? Es lo que tienen, chavales. Venga, va, que no se diga. La jugada que sigue la tiene el portero del Atleti. Que la juegan cortito para Cruz. No hay nada mejor que el Salami sin piernas para poder para poner en punta. Sí, no hay nada mejor. Miguel, bienvenido. Ahí está Coaudio que recibe. La pone para Petrenko. La mueve el 9, toca atrás para Yario. En la medular, el jugador del Atleti. Pero oye, el Salami no es tan malo, vale 15 millones ya. Es bastante bueno, yo diría. Lo que pasa que, bueno, no es delantero, pero oye, como falso 9, igual de apoyo, puede ayudar, ¿eh? Fidel que avanza por la derecha, trata de central. O'Neill que parece que se viene arriba. Bienvenido Frank, que pasa cobrador, muy buenas. Celta le gana al Madrid, al menos. Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal ese resultado, ¿eh? Vamos, chavales, que no se diga. ¿Qué es el Kyoyu? Venga, chicos, vamos. Estamos bien, el Sino está reventado. Tengo que cambiarle, tío. Tengo que cambiarle y no sé qué meter ahí, tío. Podría meter al Salami atrás y colocarle... Nada, está bien ahí. Directamente en el Sino meterlo por Alonso. Y Alonso dejarle arriba, tío. Delantero... Le voy a poner completo de apoyo, tío. Que haga lo que pueda, tío. Que se busque las papas él solo ahí arriba. Y venga, animamos a los chavales a intentar buscar alguna jugada aislada que Pasquet pueda reinventarse y hacer el gol, ¿no? Nos queda un cambio todavía. O'Neill que está reventado y no ha hecho un muy buen partido. Voy a cambiarle también. Va a entrar Anisic. Y venga, chicos, a por ella, joder. Pasquet está reventado, pero tenemos que ponerle, tío. Tenemos que ponerle porque es el que puede tener la llave en el partido. Es el único que puede marcar la diferencia. Así que venga, va, que no se diga. Seguimos animando, creyendo en ellos. Y ojalá se lleve a cabo la epicidad total. La jugada de gol, el empate. Hodgkinson amarilla. No te quiero con roja, Hodgkinson, así que relaja un poco. Ahí está, suavizamos. Y a meter cauto, tío. A meter cauto, que tampoco están tan fuertes ellos, Venga, chicos, vamos, hombre, vamos. Dámela, joder, dámela. Dame esa jugadita. Vale, tenemos jugada en contra. La tiene Kiotis. Puede haber un contragolpe si la rechazamos. Petrenko recibe, la pone para Comiso, que la pega. ¡Ay, el Vasco! ¡Ay, el Vasco! Tienes los días contados, amigo. Tienes los días contados. Pero bueno, es lo que hay. 3-1 el Atleti. Hemos peleado, hemos dado la cara. Pero no se ha podido hacer más con uno menos desde el 20 y pico, tío. O incluso antes, ¿no? En el 31, en el 31. Bueno, es lo que hay. Voy a animarles. Y ya está, chavales. No tiene más, ¿no? De una falta, pues sacar el gol en el que... Pues lo dicho, Vasco... Oye, el Vasco 7.1, ¿eh? Ha parado y tal, pero... A ver, con uno menos... Tampoco podemos pedirle que sea ahora el santo, ¿no? Ha hecho lo que ha podido, tío. La verdad que el Atleti ha jugado muy bien desde que le han anulado... Desde que le han favorecido con la roja a nuestro equipo y ya está, ¿no? Estamos a tres de ellos y algo alejados del tercero. Bueno, vamos a decirles que no estoy contento, ¿eh? Que podían haberlo hecho un poquito mejor. Vamos a ponerle un poquito los puntos sobre las IES... Y ya está, señores. Pongo por el resultado 4 más, se forra EXO, ¿eh? Ahí estaría, ¿eh? O sea, ahí estaría el resultado colocado, señores. Y ahora vamos contra el Leipzig. Creo, por tanto, la predicción que tenéis ya activa, chavales. Vamos para adelante, que no se diga. El Salami acepta la sanción. Tuchel satisfecho con la victoria. Diallo sancionado en un partido. Clasificamos para Europa League. Vamos ahí por segundo año consecutivo, aunque hay opciones de ir a Champions todavía. Niambele, pues por ahí un día o dos lesionado. Y eso que no ha jugado partido. Ah, sí, sí jugó, le cambiamos luego. Pasquet y O'Neill cansados, pero van a tener que jugar, tío. Van a tener que jugar sí o sí, ¿no? Ya acepta la sanción, por ahí hablan de Comiso. Rooney acaba de dejar por ahí a Van der Berg. A extremo que no le acaba el contrato. Y profesional, consistente. Extremo por la izquierda, que no es lo que yo busco. Bueno, le acepto sin más. No es malo, pero tampoco es lo que estamos buscando.
Así que bueno, avanzamos, quedamos contra el Leipzig, ¿eh? Luego tocaría Pusela. Venga, chicos, quedamos en un momento ahora mismo dulce, hay que campeonar, ¿no? Si el Celta empata o pierde el siguiente partido, matemáticamente de segunda, por lo que el portero, sí, podría venir por 3 millones. Sería una muy buena acción, yo creo que hay que ficharle. Estamos viendo a ver si hay alguna opción más, pero yo creo que va a ser el fichaje, ¿no? El Vasco, a ver, ha hecho buen partido, era de los jugadores con mejor media, pero es que habrá tenido una auténtica locura, un acribillamiento total a base de tiros. Al final, pues es lo que tiene, ¿no? No podemos culpar al portero, ¿no? Dux, por ahí, pues de los mejores en cuanto a gasto de fichajes de la liga. McGinn, he sacado de ojear por aquí a Jason Lecky, lateral zurdo, muy bueno, temperamental es lo malo. Así que bueno, se va a quedar ahí. Además, tampoco disfruta grandes partidos. Extremo de ataque. ¡Wow! 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 ¿Qué? Ah, que está cedido, tío. Joder. Del Bayern, tío. Al Dortmund, ¿eh? ¡Qué locura! Oye, este le voy a añadir. Le voy a añadir la preselección y yo le pediría cedido un año más. ¿O no? No, en verdad no, ¿eh? 23 años. A ver, le podía tutelar a Pasqued, en verdad, este tío, ¿eh? Podría venir para tutelarle a Pasqued, ¿eh? De hecho lo voy a poner ahí apuntado, pero madre mía, qué bestia, ¿no? Voy a ponerlo por aquí, vamos a poner aquí, pedir cesión de Leif Ward. Además es muy del estilo Pasquet, solo que ya en versión Dios, ¿no? Básicamente, ya de por sí Pasquet es Dios, pero ya es como el siguiente nivel, ¿no? Bueno, siguen trayendo, como veis, jugadores que no le acaban el contrato. Por eso os digo que yo os recomendaría que pusierais, pues, el filtro de buscar de por sí que le acaben el contrato y ya está, ¿no? Y por ahí despedido mi hombre, ¿dónde está? Dio estas noticias. Mi hombre Luis Enrique del Barça, ¿eh? Madre mía, ¿eh? De la selección también, no sabremos, ¿no? Leipzig, tiki-taka, bueno, pues a ver qué tal, señores, contra ese tiki-taka. Han cambiado, parece, un poquito el estilo. Veremos, a ver, iremos haciendo caso a los analistas, pero a ver qué tal luego, ¿no? Wayne Graves, me traen por aquí a este tío, motivado, que acepto, no me convence. Además, le acaba el contrato el año que viene, no en este. Por aquí me traen a este tío ambicioso, 20 años, un organizador. Bueno. No está mal, pero vamos, que tampoco es que sea una locura. Ricardo Galleta, este ya me vino alguna vez, 19 añitos, equilibrado, no está mal el tío este. Banza, centrocampista de 19 años, bastante decidido, tampoco está mal, pero no le acaba el contrato. Mora, portero, Carlos Mora, ojo que portero, ¿no, tío? Disfruta los grandes partidos, ¿cuánto tiene de cláusula? 62 millones, claro, muy buen portero, ¿eh? Le tengo añadido, ¿no? No, pues le voy a añadir ya. Y reunión de ojeo que no me traen a nadie, ¿no? Pues venga, avanzamos, señores. La afición del Duke se muestra confiada ante el igualado encuentro. Y vamos contra ese Leipzig, que nos va a venir muy bien lo de poner la táctica de contra tiki-taka. Oferta realizada por González del Atlético. Y Prisa han acabado de ojear a Arini. Ahí está Arini, portero de 30 años, que le acaba el contrato en no demasiado tiempo, argentino. ¡Wow! Buenísimo, tío. Buenísimo, tío. Muy bueno, ¿eh? Estaría por venir entre 18 a 36, muy caro, pero muy bueno también, ¿eh? Voy a añadirle ahí a la preselección y le voy a aceptar, ¿eh? El sueldo también bastante alto. Y señores, nos vamos al partido, ¿eh? A campeonar o a intentarlo al menos. De cara a posibles cambios, pues nada, entra Dembi por Nilsinho, Diallo, Hodgkinson. Vale, por ahí colocamos al jefecito, entraría también Blanco, o sea que este por este, a su vez este por este, y a su vez el jefecito por Diallo. Diallo por el carnicero, Nilsinho por... A ver qué metemos, a ver, Diallo por Ramón, Ramón por Nilsinho, ahora sí. Nilsinho está descontento por la última conferencia de prensa, Anisic también, Diallo también. Bueno, menos mal que esa gente está en la mierda. Vale, Jankovic le quedan de 9 días a 3 semanas, señores. Y por lo demás, poco más que decir. Bueno, sí, que vuelve Ortiz por Rufo, que se me olvidaba. Vale, están todos descansados menos Pasquets, que está un poco cansado, ¿eh? Pero tiene que jugar, ojalá nos dé una llave de estas que se saca el de la manga, ¿no? Vale, y pese a que van con un tiki-taka, no me lo creo del todo, voy a ir con este estilo, ¿eh? No me lo creo del todo lo del tiki-taka. La última vez fueron a un contraataque, no creo que vayan a cambiar de contraataque directo a tiki-taka. Así que no me fío, como no me fío, voy a ir con este estilo. Así que venga, vamos al lío, señores, a darle caña, a jugar contra el Leipzig y a campeonar o intentarlo al menos. Vamos a por ello, señores. No os conforméis en ningún momento ahí fuera, confío en vosotros, saltad al campo y ganad. Vamos a darle duro y venga, va que se puede, ¿eh? En la banca, Sir Alonso, venimos de una derrota. Jugamos contra ese Leipzig que seguro nos lo va a poner complicado. Vuelve al jefecito a un 11 titular. Vienen de 2 empates consecutivos, entre ellos el empate contra nosotros. Vamos al lío, chavales, somos locales, venga que se puede. ¡Carajo! Ahí está Harry Downey, tocando para Blanco, venga chicos, vamos.
La bola para el jefecito, recibe Hodgkinson en la medular, el partido que arranca ya con jugada para el Dux. Balón a la izquierda para Terbelé, que recibe el 7, que la controla e impide que se pierda por banda el balón. Ahí está tocando para O'Neill, este con Hodgkinson, la bola hacia atrás para el jefecito, que ya sabemos que tiene un buen guante también en la pierna. Hodgkinson para Basquet, recibe el francés, ¡vamos! ¡Ahí está! Cansado pero no hundido, joder, qué bueno eres Basquet, de verdad. Qué bueno eres, joder, increíble, tío. Una bestia, macho. Una auténtica bestia, tío. Vamos ahí, joder, eso es. De loco este chaval. Y lo que le queda por progresar, tío. En cuanto le quitemos lo del entreno en velocidad, que se quedará una temporada más con eso, y siga progresando ya en general en todo, va a ser una auténtica pasada, tío. Va a ser una auténtica pasada, chaval. Pero venga, va, ahí seguimos. Minuto uno, gol de Basquet, ya estaría. Como un dios, como es. Una bestia, joder. Ahí está Basquet tirando del carro, con un 7,3, el jugador con mejor media del partido. Venga, chicos, vamos. Me gusta lo que veo, ahora se empezarán a rayar un poquito, pero nada, todo guay. Estamos dominando la posesión, notoriamente. Y como vamos dominando y tal, voy a poner positivo, ¿vale? Vamos a poner positivo, vamos a controlarlo. Veis que esto no es un tiquitaca, es que no era tiquitaca. Ya esto me la huelo yo, y la experiencia me dice que no hay que fiarse del analista siempre, ¿no? Así que seguimos ahí a tope, señores, de momento están bien. Basquet algo cansado, la segunda parte tendremos que sacarle seguramente. Jugaba ya de por sí cansado, pero ahí está el tío, ¿eh? Skulia, que la tiene, la toca para Adix. Balón otra vez para el centrocampista, le toca para Sikic. Ahí está el 14, tocando otra vez para Skulia. Este con Schulz, el central, tapado por el Salami. Juega a su compañero en la zaga, Fetai, que recibe. Le cierra ahí el Dux. Newman con Sikic. Ahí está Fetai de nuevo. Cuidado que esa presión del Dux es fuerte. Y Hodgkinson recupera. Se veía venir. Y ojito el contragolpe que inicia ahora Terbelé por la izquierda. Va el 7. Tiene pase. Prefiere hacerla individual. Se interna el francés. ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo de bestia! Me ha recordado a Arjen Robben, pero por el lado contrario, ¿eh? Cómo se ha cruzado, cómo iba ya perfilado, metérsela con rosca al portero. Y cómo pone el 2-0 el Dux, que en el campeona en el partido y en el global con ese 3-1. ¡Qué golazo, joder! Elogiamos. ¡Qué buena recuperación! Y qué magnífico contragolpe que se fulmina el Dux ahí con esa jugada entre la recuperación de Hodgkinson y la finalización de Afterbele. Fíjate qué dominio, tío. 0,02 el Leipzig, no hace nada. 1,05 el Dux y tenemos jugada en contra. Adix, que la cuelga la olla al salto. ¡Oh! La caga Vasco en el salto, pero por suerte Fetai la rechaza, la remata fuera. Vamos, chicos, vamos, que no disfrutaba los grandes partidos, ya ves, ¿eh? Y Basquet tocado, tío. Vamos a cambiarle. Qué pena, pero bueno, gracias Basquet al menos por abrir la lata, tío. Ahí está Terbelé de nuevo y bueno, pues ahí está. Let's go, fuera de juego, ¿no? Fuera de juego. Qué pena, tío. Vaya bañito, dice por ahí Javi. ¿Dónde es la final? Comentan, ¿eh? Vamos para allá ya, ¿no? Hodgkinson MVP. Vamos que nos vamos a la final de Europa League en el primer año que jugamos Europa, ¿eh? Poco se habla, ¿eh? Si nuestro equipo de analistas es el mejor, no me quiero imaginar lo que tiene el Celta. Pues ya ves. Pues ya ves. Así vamos, ¿no? A ver, a veces se equivocan, no siempre, pero bueno. También ya sabéis las habilidades secundarias de los empleados, ¿no? Que hasta ahora las hemos dejado un poquito de lado. Eso también influye, evidentemente, en sus decisiones. Pero aún así ya sabéis que se pueden equivocar, ¿no? Bueno, pues entra Candelo, el aprendiz del grande de Basquet. A ver qué es capaz de hacer el chaval, ¿no? Vale, vamos a hacer por aquí cambios. En cuanto al riesgo de este tío. ¿No estamos entrando fuerte? Sí. Pero bueno, hasta ahora no ha habido mucha amarilla, solo una. Faltas 10, ellos 9, estamos jugando bien, yo creo, ¿no? Así que nada, vamos al descanso, chicos. Igual en cuanto a tarjetas amarillas, voy a decirles por aquí que no bajen el ritmo y que todavía tienen mucho que ofrecer ahí fuera, ¿no? Así que venga, saltamos a la segunda parte. Como digo, sin a Pasquet, el mejor jugador, sin lugar a dudas, del Dux. Pero bueno, con un Candelo que sigue los pasos del mítico, ¿no? Así que venga, vamos a ver qué se puede rascar, señores. Ahí está el Dux de nuevo, O'Neill, que intentó sacar de banda. Anima la rechaza, el grupo queda para el jefecito. Qué tío más seguro, mi hombre, el jefecito, Tío tranquilo y mira qué balón le mete a Trevelé, que la prolonga para Will Demi, que puede llegar por dentro. Cuidado, que se venía liada en defensa y el despeje del cancerbero experimentado argentino va de nuevo a los dominios del Dux. Ahí está Hodgkinson, taconcito para Terbelé, de nuevo otra vez la bola para el 6, ahí está el Salami. Filtra bien para Terbelé, qué bueno el Salami también con esos pases, No busca siempre el gol, pero gestiona muy bien esas jugadas de pases que permiten que otros lleguen a poder finalizar jugada. Balón largo arriba, además 6,8 el Salami, ya os digo, vale 16 millones ya, No es moco de pavo, llegó gratis la temporada pasada. Candelo que recibe, dispara al muñeco. Qué pena, Candelo, pero venga, va, no pasa nada. Candelo para Ortiz, recibe la pega. Balón que estampa en la barrera, el rebote después de tres ocasiones rebotadas.
se marcha por línea de fondo. Venga, chicos, vamos. Como siempre haciendo trampas estos del Leipzig. ¿Qué te gusta más, el modo carrera o el Football Manager? Yo creo que los dos. ¿Por qué tener que elegir uno, tío? Cada uno es un estilo diferente. Dentro del género de juegos de fútbol, digamos que hay un subgénero y uno estaría pues directamente esas simulaciones de manager, que sería Football Manager el rey. Hay otros como Soccer Manager o M Manager o el We Are Football y otros tantos antiguos como PC Football y tal, y el rey es Football Manager. Y luego estaría un poco la faceta más casual, ¿no? Donde tú juegas, no ves cómo juega tu equipo, ¿no? No juega por ti tus jugadores, ¿no? Eso fuera de juego, ¿no? Y ahí pues yo creo que está el FIFA por encima de, por ejemplo, otros como el Pro Evolution, ¿no? O antaño esto, fútbol y otros juegos de fútbol, ¿no? Así que bueno, yo creo que ambos son compatibles, ¿no? Bueno, pues ahí está la jugada anulada. Era fuera de juego, claro, tío. Qué pena que este año sea tan claro, tío. Es esta revisión del VAR, ¿no? Ojalá el año que viene haya más margen de error. A ver, nos va a joder cuando eso ocurra, que se equivoquen o cosas así, ¿no? Pero claramente es fuera de juego, ¿no? Y balón para el Dux de nuevo. Ortiz, que la pone para Dembi. Otra vez la bola para el de la Liverpool. Ahí está el 2 por dentro para Will Dembi. Filtra bien buscando a Candelo. Ahí llega el puñal, el 12 que encara, dispara. De nuevo al muñeco. Pero bueno, ahí está, finalizando jugada. Algo es algo. Algo es algo, Candelo. Sabemos de lo que eres capaz. Sabemos cuál es tu límite. Tampoco te vamos aquí a estar agobiando, ¿no? Voy a quitar a Dembi, a meter por ahí a Nilsinho. Y voy a quitar también a Terbele y a meter a Jordi, tíos. Dos cambios. Vamos a ir ya pues metiendo un poquito de oxígeno, cuidando a los grandes para que no se lesionen y empiecen a estar preparados para la recta final de la temporada y la final, evidentemente, contra el Tottenham, parece, ¿no? No lo sé, porque ahora empata contra la Juventus. Metió León y Mario para los dos equipos, o para cada uno de los equipos. Estamos ahí, señores. Voy a elogiarles, tío. Tenemos jugada. Ahí está con ella el Leipzig. El portero Arini hizo una participación brutal en la ida. Y que ahora también ha estado parando ahí, pues bueno, los tiros que le han estado haciendo al muñeco. Jordi, que la filtra muy bien buscando al Salami. Va a llegar el ambidiestro, a ver qué inventa. ¡Golazo! ¡Ahí está! Jugada de libretita maestra de Mike Tyson Ditchburg, poniendo al Salami como delantero centro reconvertido. Es así como el francés Cesc de Pep Guardiola del Barça. Pues ahí está el Salami haciendo como una especie de falso 9, que sí, pero no. Grande el ambidiestro que la cruza y pone el 3-0, ¿eh? De loco, señores. Ahí está, joder, let's go, ¿eh? Yanko un grande, pero si no está Yanko, nos apañamos como podemos, ¿eh? ¿Dónde es la sede de la final? No lo sé. Ahora lo veremos, chicos, cuando llegue el momento. Por aquí siguen con las amarillas. Y lo dicho, yo voy a elogiarles porque, madre mía, qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? Ojalá sea el estadio del Dux la sede, yo lo veo, ¿no? ¿Puedo mandar enlace de descarga del juego? No hacemos ese tipo de cosas, Charaf. Aquí soporteamos la comunidad, apoyamos a la industria. Así que tema de piratería, no. Vamos un golito más y me llevo la predicción, dice por ahí Eloy. La tiene Leipzig, Skluja, que la toca para Schulz, que está tocado. Ahí está de nuevo el amonestado jugador de Leipzig. Balón arriba. Los alemanes, que por segunda vez en la Europa League no pueden con los españoles, los de Madrid, los del Dux. Eliminando a Nuremberg y ahora al Leipzig. Nilsinho, que recibe el pase, el Salami, que está tocado, Hodgkinson, que filtra para Jordi. Ahí está aguantándola el que entró para Terbele. Balón de Hodgkinson por arriba para Candelo. Vaya balón le ha metido Hodgkinson, tío. Vaya balón le ha metido Hodgkinson. Y ya esa Candelo no se podía fallar. Grande Candelo, bien, bien ahí. A la sexta va la vencida, bien, bien. Y grande Hodgkinson, Qué locura Hodgkinson, tío. Qué locura Hodgkinson. Cómo está certificando esa permanencia como jugador cedido un año más en el equipo. 8,2, MVP del partido, No me sorprende, la verdad. Y sigue el partido, chicos. Voy dando por ahí los puntos. Ha habido 4 más, ahí estaría. Y seguimos a tope, ¿no? ¡Ojo, pues Bedía, enorme! No ha saltado, pero te lo agradezco. Ha pasado a una suscripción de Prime Gaming a una suscripción de nivel 1. Muchas gracias, pues Bedía, por el apoyo, tío. Enorme, joder. Ahí está Hodgkinson con Nilsinho, el Salami, que filtra para Candelo, que tiene otra. Y lo dicho, increíble el Salami, con esas jugadas de pase. Candelo, pues, oye, con sus limitaciones. Pero bueno, ahí está, al menos finaliza jugada, para que no nos pille el contragolpe, ¿no? El jefecito se lleva por ahí tarjeta amarilla. Y voy a poner ya un estilo equilibrado, ¿vale? Y simplemente pues les voy a elogiar y ya está, tío. Que disfruten lo que queda de partido, que se lo han merecido, macho. Bien, así sigan humillando al Leipzig, dice por ahí Kyoyu. Ese Pasquet la mete y lo sabemos, A Candelo lleva más goles que Afterbelé y Pasquet, pero que sigan hablando, dice por ahí. Claro, y más ocasiones también, Miki. Es como Ronaldo, ¿no? Cuando tenía 30 goles, pero fallaba 83 porque el Madrid jugaba solo para él. Aunque, oye, que está muy bien, ¿no? Y tampoco los comparo, Que ya que le gustaría a Candelo tener un tobillo solo de Ronaldo, ¿no? ¿Merece la pena comprárselo a esta época del año? Hombre, claro, pues más barato, tío. Más barato y aún tienes hasta octubre, noviembre que salga el siguiente. O sea, que aún queda y lo vas a poder exprimir al máximo en verano, seguro, tío.
Cuero de Nilsiño, incluso el año que viene, si no te lo pillas, puedes buscarte, o sea, el siguiente me refiero, puedes buscarte una base de datos de esta versión y tener todas las plantillas actualizadas continuando con el FM21, ¿no? Adoro ver al Leipzig perder. Y el Dux Wagon para Candelo, dicen por ahí, por supuesto, o sea, sacamos a Candelo y damos oportunidades y aún así fíjate lo que falla, ¿no? Pero bueno, ahí está el tío, ahí está el tío, ¿no? En cualquier caso, ¡vamos ahí! Joder, enhorabuena, chavales, la habéis hecho muy bien, habéis demostrado vuestro nivel y habéis logrado eliminar a un Leipzig en semifinales de Europa League en nuestro primer año, tío. Basket lesionado 2 días, menos mal, no es grave, al igual que el Salami. Recibimos 2,4 millones, triunfo del Dux ante el Leipzig de la vuelta. El Dux se enfrentará al Tottenham, señores. ¿Dónde, tío? ¿Dónde es el partido, tío? En Volkspark Stadium. Esto parece Alemania. Hamburgo, el estadio del Hamburgo. Ojo, ¿eh? El Hamburgo está en segunda o en primera, en la realidad, tío. Bueno, gente cansada y Hodgkinson en plena forma, tío. Le voy a elogiar porque bendito partido, crack. Bendito partido. Siguiente encuentro contra los 18, el Pusela de Ronaldo Nazario. Creo por ahí predicción, señores. Y cambios en el programa de entrenamiento por aquí. Vamos a poner aquí... ¿puedo poner preparación para el partidazo? Sí. Pues, a ver, lo malo es que es un día de miércoles, entonces de preparación no va a haber mucha. Pero bueno, vamos a dejarlo un poco para penaltis, que no suelo ponerlo nunca, por si acaso hay penales, pues que trabajen para ello, ¿no? ¿Qué pasa, Oscar? ¿Cómo estamos? En dos que bajaron después de toda la vida en primera, ¿no? En segunda. La realidad en segunda, vale, vale, no me acordaba, tío. Quedó cuarto en segunda alemana este año, joder, ¿eh? Mítico ese Hamburgo, tío. Vale, pues sigo mirando por aquí. Bueno, pues ahí está, un Hamburgo que fue muy grande en la época de ese Diego también en el me acordaba, ¿no? Por el nombre del estadio. En el Wolfsburgo, ¿no? Estuvo creo que Diego, el portugués, ¿no? Que soñaba el Madrid ahí con verle de blanco en su época. Grande Diego, ¿eh? Por aquí, creo que era Diego, ¿no? A ver si me estoy fumando una almendra, tío. Juan José Aguirre, ¿este estuvo con nosotros? No, este es del Anderlecht de chiquitito. Es un tío equilibrado y tal, disfruta grandes partidos, pero no le acaba el contrato y tampoco gran cosa. Así que venga, avanzamos, ¿no? El lugar donde el Athletic ganó la primera Europa League, ¿eh? ¡Ojo, eh! Buen datito ese, no lo sabía. Por aquí está el informe del Dux. Somos favoritos y tirado a visa de la amenaza de Miralles. Bueno, pues al lío. Por aquí hablan de Aterbele, reacciona mal Jankovic. Está descontento con los comentarios de Israel. No sé, no sé por qué. Ni idea. El informe del Valladolid, sacar el autobús. Ok, vale, pues iremos con este estilo. Y ahora a ver qué podemos hacer, porque como digo, tenemos gente cansada y, en fin, habrá que hacer aquí Tetris, ¿no? Charlie Prouser, me lo siguen sacando por aquí, el chaval alegre y tal. Pero este tío, ¿de dónde era? Era galés, este tío es comunitario, ¿no? Este tío podría venirse, en verdad, ¿eh, chavales? A ver, de remate va un poco justo. Es más segundo delantero y tal. No es muy rápido. Nah, en verdad no. En verdad no. En verdad me quedo con Asier Alonso un año más y no hay nada mejor, ¿eh? La verdad. ¡Ojo! ¡Dale esta danza que dice! Muchas, muchas gracias, Star, por ese pedazo de apoyo, por ese pedazo de Prime y por esos 3 mesazos. Nueva gorrita, ¿eh? Dale, Caps, otro mesecito más. Muchas, muchas gracias por el apoyo, tío. Bienvenido un mes más al barco. Muchas, muchas gracias. Por aquí, vamos a elogiar por ahí a Candelo. Oye, también está entrenando bien Candelo, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Como digo, aprendiendo del mejor, ¿no? Eso siempre ayuda, ¿no? A esa progresión, ¿no? Por aquí seguimos elogiando. Elogiamos a Zabala, que ahora parece que la recta final le da por entrenar bien. Vaya tela, Zabala, hijo. Por aquí elogiamos también a este hombre, a Will Denby también, que bien están entrenando, tío. Vale, vamos mirando por aquí a ver qué sale. 7,8. Por aquí está gente bajando un poquito. Diallo, voy a decirle que tiene que progresar más. A Jordi más de lo mismo. A este más de lo mismo. Este le critico el entreno y ya estaría, ¿no? Vale, pues venga, avanzamos. Vamos contra ese Real Valladolid. Valencia-Celta. ¿Cómo Valencia-Celta, tío? Primero contra penúltimo, de verdad. Es que qué manera de robar partidos de la jornada. Es que es de coña, ¿eh? No digo que el nuestro sea en este caso el partido de la jornada, pero, macho, o sea, poner el partido de la jornada ese partido no tiene sentido, macho. El Salami por Alonso, que puede que haya mucha expectación por Real Valencia, pero ese partido no tiene chicha ninguna, no sé, no sé. Bueno, a ver, por aquí, vamos a llevarnos a... A ver qué hago. Al jefecito. Vale, por aquí me voy a llevar a Nilsiño. Necesita descanso blanco. Me voy a llevar por ahí a Anisic, que además es zurdo. O'Neill le voy a cambiar por Rufo. Pasquet por Candelo. Y lo demás está ya, ¿no? Diallo por el carnicero. Y Harry Downey por Quiñones, mismamente, ¿no? Y blanco por Ramón también, ¿no?
Digamos eso, Salami va lesionado y bueno. Y Jankovic le quedan ya, tío, de 7 días a 2 semanas. Estamos cerca, señores. Bueno, pues dicho y hecho, todo ok, todo correcto. Vamos a por ello, señores, a darle caña y a tratar de campeonar en este partido en el que somos favoritos y jugamos en nuestro estadio. Deberíamos lograr una cómoda victoria en este partido, así que jugad como sabéis y ganadlo. Vamos a por ello, señores. Ahí arranca el encuentro ya. Saltamos la previa y nos vamos a todo por el todo. El Atleti que juega contra el Alavés, en campo del Alavés. A ver si el Alavés se la marca y se saca una victoria. Vendría increíble. Ortiz que la toca para Dembi. Ahí está Will jugando al lado izquierdo para Terbelé, que recibe la pincha, la controla, la domina, pisa área, puede tener disparo. David Loca. Me encantó el nuevo modo carrera, jugador. ¿Te ha gustado o qué, David? Me alegro, tío. Tengo el modo carrera del Múnich, ¿eh? Pues después de este partido ficha al portero del Celta. Ya es confirmado, entonces, ¿no? Se podría traer, ¿no? ¿Desde cuándo no hablas a la prensa sobre el delantero? Más de un mes, ¿no? Puede ser, puede ser. Balón que saca, como no hablo, ya sabéis que lo hace el segundo, así que ni idea, ¿eh? Piensa que si el Valencia le gana al Celta, el portero 3 millones. Ya, eso sí, eso sí. O sea, todos somos del Valencia en este partido. Además, nos da igual si gana o pierda en realidad, porque, lo dicho, está alejadísimo, va a ganar la Liga segura. Así que, oye, ahí va ganando, de hecho, ya. Ha metido un golito en el minuto 4, sigue empatando al Atlético de Madrid, que también viene bien ese resultado para acercarnos un poquito más en caso de que ganemos este partido. Nosotros tenemos que ganar sí o sí, no queda otra, ¿no? Hemos empezado con ocasiones y tal, dominando la posesión, no por demasiado, pero bien, bien, bien. Me gusta lo que veo. Dos faltas, ellos tres, el partido está bien, ¿eh? El partido está bien, simplemente hay que dejarles jugar. La tiene Ortiz, ahí la pone para Candelo, que recibe. La prolonga Terbelé, la saca la defensa. Pero queda para el Omari y se van al contragolpe a lo que juega este Pusela, que pelea por no descender. El Omari que está perseguido por ahí por Hodgkinson. Qué bien Hodgkinson, tío, es que es buenísimo, tío. Y es propenso a lesionarse, pero como tienen personalidad resistente, creo que eso le hace un poco aguantar, tío. Jugar aunque esté en la mierda, tío, no sé. Pero Hodgkinson increíble, tío. Es una bestia, es de lo mejorcito que tenemos, ¿eh? 3 y media, David. El Barcelona fuera de Europa, dice por ahí el hoy, ¿eh? After Vélez que la conduce, iba al 7. La temporada pasada se quedó fuera de Atlético Madrid, ¿eh? Lo que pasa es que como ganó la Copa del Rey, pues clasificó. Rufo que filtra para Terbelea y llega al 7 de nuevo. La puede colgar, la mete rasa, topa, tapa San Pedro. Balón otra vez para Nilsinho. Tapa otra vez la saga de la Pusela. Miralles que fue el que tirado nos dijo que cuidado con él. Y venga, chicos, que no se diga. Voy a decirle por aquí, pedir calma por aquí a mi hombre el jefecito, ¿vale? Está el tío ahí un poquito alterado y parece que le da igual lo de pedirle calma. Y tenemos otra, lesión de Morris para el Pusela. Ahí está Rufo buscando a Terbelé. Seguro que le va a caer a Hodgkinson. Vamos, dale, 6, dale. Ahí la pone hacia Anisic, hoy central, junto con el jefecito, ¿eh? Una zaga un poco ahí especial el día de hoy. Rufo, que la pone por dentro para Nilsinho. La bola para Terbelé, que filtra así el Alonso. ¡Vamos! Ahí está el tanto de Alonso, ahí está el tanto del Dux. Alonso que vuelve a ser titular y que mete el golito. Grande Alonso, que ya sabéis que no disfruta grandes partidos, pero que bueno, que este es un partido pues random, normalito. Ahí está Sier con sus 67 de tiro y de dorsal para poner el primero del partido. Bien, bien, y abrimos la lata. Voy a elogiarles porque la verdad que han hecho una muy buena primera parte, creo. Y bueno, se motivan, ahí está. Y a seguir a tope, Dembi un 7, Hodgkinson tarjeta amarilla. Voy a hablar con él y a decir por ahí eso a Vice, de por sí se le pone, ¿no? Vale, pues ya está, confirmamos. Y venga, seguimos, 7,3 Alonso, 7,7 Terbelé, 7 de media Dembi, y son los mejores del partido, ¿no? Se viene plaza de Champions asegurada, se viene, chicos. Y estamos buscando ya lo de la Supercopa, ¿no? Que también se podría sacar si quedamos segundos. El Atlético de Madrid parece que va ganando algo, ¿o qué? Va ganando el Alavés, ¡qué bueno, tío! Estamos igualados a puntos ahora, familia. Igualados a puntos ahora, solo que la diferencia en el golaverado interno nos lo tienen ganado ellos, que es la parte mala, ¿no? O sea, que ellos tienen que empatar y perder o perder otro partido más, ¿no? Le he pedido calma al jefecito, pero pasa el tema. Y bueno, de momento muy buen partido, tío. No hemos concedido ocasiones para el Pusela. El XG de ellos es nulo directamente porque no han disparado todavía en 46 minutos. Así que nada, muy buen encuentro hasta el momento. Y a elogiarles por la buena primera parte, ¿no? Y a decirles por ahí no se conformen ahí fuera, que no han estado mal, que pueden hacerlo un poquito mejor. Y venga, segundo tramo y a pelearla. Ahora haremos cambios igual. Aún queda para el partido bastante de final, pero bueno, como digo, hay que ir dosificando un poquito dentro de lo posible, ¿no? De hecho, lo voy a programar ya. Hodgkinson por el carnicero. Y ya estaría, ¿no? Vázquez la prolonga, escuro de Anisic. Así quitamos la tarjeta amarilla, que no quiero una roja ahora en esta fecha de final de temporada, ¿no? Hodgkinson, que la toca para Nilsinho. Ahí avanza el brasileño, a ver qué puede inventar. La busca directa, fuera. Grande el bueno del Alavés, ¿eh? Ayer empecé un poco agarrando el Borussia a Mönchengladbach. Oye, ni tan mal, David, a darle caña, a disfrutarlo. Vamos, que se viene la Champions. Martínez al final se hizo preparador o algo así. No, se retiró Brian.
Ahora mismo clasificamos a Champions matemáticamente. ¿Quién ha ganado la Copa? Creo que la ganó el Valencia, creo, ¿no? Me parece, ¿no? Dembi con Candelo. Por eso digo que iríamos entonces nosotros, si quedamos segundos a la Supercopa de España. Dembi con Ortiz, la bola para el jefecito, él aguanta el 5, el pibe que toca por dentro para Dembi, este con el Insigne, balón a la derecha, buscando a Candelo, que tiene mano a mano y gol. Vamos, Candelo, bien, bien, Candelo, bien, vamos, cada vez mejor, eso es, así me gusta, Candelo. Venga, poquito a poco, joder, vamos, el Valencia volandísimo, Vamos, bien, mis chicos, eso es, coño, eso es. Bien trabajado, Candelo que es la punta del iceberg en esa jugada, pero oye, finaliza bien, Ahí, pues hay que decirle que lo ha hecho bien. Rufo, que recibe la izquierda. Avanza el ex del Málaga, la pone para Terbelé. Y está otra de las joyas francesas del Dux. Balón colgado a Candelo. David Bloca. Le he fichado al portero ya. Sí, sí, en cuanto termine esto, no os preocupéis que vamos a por él, A la Supercopa van los finalistas de Copa y los dos primeros de Liga. Si repite alguno, van la Liga tercero y cuarto y así. Vale, vale, vale. Entonces vamos sí o sí, si quedamos segundos, ¿no? Independientemente de lo de la Copa. Vale, vale, vale. O bueno, a ver si se repite y entonces nos aseguramos también la plaza. Es que no lo sé quién ganó la Copa. Luego lo podemos mirar si queréis. Afterbelé avanzando por el lado izquierdo del campo, como siempre. El 7 se apoya en Rufo. Hoy como lateral invertido por ese costado. Balón a Dembi, otra vez el carnicero que la mueve. Atrás para Anisic. Ahí está el hoy central, aunque realmente carrilero del Dux. Balón que va para Candelo, el 12 que la aguanta, se va de uno, sigue Candelo, llega hasta el fondo, la pega, golazo. Vale, vale, Candelo, vale, 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 joder, vale, 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 vale. El portero del Celta puede que hasta que no se actualice el descenso no vaya. Ya, es posible, ¿no? Es posible. Vale, 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 Candelo, vale, vale. Ahí ha estado bien, hay que reconocerlo, dice por ahí Javi. Si el Valencia gana la Copa, tienen la plaza de Champions asegurada igual que Candelo, dicen por ahí. Ahí estamos y vamos a la Supercopa, dinerito para participación, Callando boquita, decían por ahí, Candelo, los dios aprenden pasquetazo, Salgan de la cueva, dicen por ahí, No, vale, a ver, Candelo, tranquilo, 8,4. Bien, bien, te veo bien, Candelo, sigue así, Sigue así, sigue progresando así, Dembi con ella para el jefecito, sigue el partido. El Pusela que parece que no ha tenido suficiente. Candelo que recibe otro pase magistral. La doma con el pechito, la pega. Y Dembi dice que ya van tres iguales. Que tire para otro lado. Buena intervención del portero del Pusela. Que podíamos echarle un ojillo también, Tampoco es muy malo que digamos, ¿no? Pero bueno, tampoco, ¿sabes? Teniendo al otro por 3 millones. Candelo que la cuelga la olla al salto. Mirai en la rechaza. Pero oye, más uno y le mandamos un ojito por si acaso también es bueno. Y tiene una cláusula de descenso también parecida, ¿o qué? El carnicero con Dembi. Ahí la aguanta, la filtra para Nilsinho. Llega el brasileño que trata de centrar. Tapón a la zaga del Pusela. Y voy a hacer cambio. Va a entrar por ahí Afterbelé por Jordi. Me queda un cambio más. Igual cambiamos a Dembi también. Y metemos por ahí al Salami organizando, ¿no? Solo que les voy a cambiar ahí. Y dejamos arriba al Salami, que es más ofensivo, ¿no? Pues venga, tres cambios hechos y a disfrutar, ¿no? Más uno, no hagan más goles, que llevo 2 días sin ganar una. Dice para Idex. Candelos Dios, por saber cómo es, no pasa nada. Dicen por ahí. Claro, podemos mandar un ojito entonces, ¿no? Balón que rechaza ahí el Pusela, la bola que va a la espalda de la defensa de la Dux. Ahí achicando aguas, un equipo que lo tiene hoy muy difícil contra este Eurodux. Ahí está el jefecito que es increíble verle jugar, tío. Sea donde sea, increíble, siempre cumpliendo, Conrado. Hasta cuando le poníamos de centrocampista creador, que tenía media estrella, el tío daba el nivel, Candelo recibiendo, ahí está el 12, la cede para Nilsinho. Balón que tiene la de United, combina para el jefecito. Cuero que va para Candelo de nuevo. Aguanta el 12 y avanza por la derecha. Corre el puñal del Dux. Sigue Candelo, la pega, fuera. A mí la excentricidad me da yuyu, dice por ahí Exo. Ya, ya, tiene mucha excentricidad. Eso va a hacer que salga bastante, pero oye. A ver, tiene 12, tampoco tiene de loco. Es mejor un portero que no sea excéntrico. Pero bueno, tampoco es que sea una locura ahí, ¿no? No sé. Voy a elogiarles y ya les dejamos que disfruten de lo que queda de partido. Candelo ha recibido algún que otro golpe, parece. 8,5 de Candelo, MVP del partido. Y pues no han tirado, Así te lo cuento, Jugarás la final de este capítulo, lo harás ya para el siguiente, Dami. Ya para el siguiente, final de temporada y final de Europa League también. Ya sabéis la hora en la que es y hay que ir ahora con las siguientes series, ¿no? Quedan 7 para el final, chavales. El mío de Ferrol tenía 18 de excentricidad, ¿no? A ver, los porteros cierres suelen tener excentricidad sí o sí, porque tienen que salir y tienen que, ¿sabes? Jugársela más sí o sí, ¿no? Tener más descaro y tal. Que en cierta medida no está mal, al final un 12 es algo intermedio. Tampoco hay que... Lo pasa que el otro que tenía creo que 2 o 3. Por eso se veía tan dispar en la comparativa con Ayomi, ¿no?
Bueno, pues queda un minutito y se acaba el partido, señores. Ahí estaría, ¿no? Una buena victoria, bien trabajado, nada que decir, ¿no? Sin más. Habéis jugado bien, lo habéis hecho bonito, fácil, 3-0, puntillos puestos por ahí y ya estaría, ¿no? Igualados a puntos con el Atlético de Madrid, que como digo, dependemos de nuevo de ellos. Tienen que pinchar o perder y ganar nosotros todo para clasificar, para terminar segundo de la liga. Sería increíble, ¿no? Clasificamos a Champions, chavales. Ahí está. Y nos van a dar 52 millones... para sueldo y 15 de fichaje, ¿qué dice? ¡Dale ahí, apúntele! ¡Apúntele bien! ¡Vamos, coño, vamos! Bien trabajado, Candelo, así me gusta. Sigue así, crack. Sigue así, crack. Aún estamos ojeando a los que podrían venir libres como suplentes de basquet, pero bueno. Sigue así, sigue así. Oliver André, que no le acaba el contrato, consistente, disfruta grandes partidos. Un centralazo, chaval. Un centralazo, ¿eh? Voy a añadirle indefinidamente a la preselección. Spin, tampoco le acaba el contrato. Mediocampista, más normalito, resuelto, carrilero. Vale, lo acepto. Y reunión de ojeo, que haríamos por ahí un poquito. Vale, voy a mirar. Bueno, ahí está el Valencia, que se proclama ya campeón de la liga. Voy a mirar en España la Copa del Rey, quién fue el ganador. El Real de Madrid. Ojo, el Real de Madrid, en caso de no clasificar para Europa, iría ahí a Europa League, ahí lo veis, clasificado para Europa League obligatoriamente por el tema de haber ganado la Copa, ¿no? ¡Ojo al dato! O sea, que va Valencia, Real Madrid y nosotros podríamos ir también. ¡Dale, game! ¿Qué dice? Nosotros estamos clasificados ya para Champions y podríamos entonces... No. Va el Valencia, va el Atlético Madrid por ahora, el Real Madrid... Y bueno, nosotros también, ¿no? Claro, tendríamos que ir... Van cuatro, tendríamos que ir nosotros también con este resultado, ¿no? Supuestamente, ¿no? Bueno, goleadores, 23 goles del líder, que es el Monreal este que habíamos ojeado y tal. Un grande, 29 años, 23 goles. Janko, pues, se ha notado la falta de partidos por la lesión. Pero bueno, ahí está el tío. En asistencias con 16 a Tebrelé, ¿eh? ¿Cómo va ese Dux? Vamos a tope, game, a tope. No podía hablar mucho. Me alegra tenerte por aquí, tío. Eso es lo importante, que estés por aquí soporteando como siempre, tío. Y el Málaga también sí se mantiene, dicen por ahí. Por ser el otro finalista de Copa. Mañana se me acaba la sub, F. Pablo. El Alavés que fue subcampeón. Vale, Alavés. Va campeón y subcampeón y primero y segundo. Vale. Pues entonces hay que ganar al Atleti, tío. ¿Y qué le queda al Atleti de calendario en Liga, tíos? Un partido contra el Getafe, chavales. ¿Dónde? Fuera de casa. Valencia, una nueva era en el juego. De loco lo del Valencia. El Getafe, chicos, ahí peleando por no descender. Bueno, ya tiene la permanencia lograda. Bueno, es un partido que les da igual, pero juegan en casa. Así que yo creo que el Atlético Madrid irá por todas. Habrá que esperar un empatito, ojalá, en otro ganar. Nuestro último partido ya sabéis que es contra el Oviedo. Un Oviedo que bueno, que ya está un poco en la B. Y por cierto, ¿podríamos ir entonces ya por este hombre o qué? Fichaje, hacer una oferta... 7,5. Prima igual o supera el importe de la cláusula. 3,3. Yo la voy a mandar a ver qué me dicen. Familia, y por aquí vamos a ir parando. Brutal el episodio de hoy, señores, con derrota de nuevo por en los despachos, podríamos decir, contra Atlético Madrid. Siguen robando, pero bueno, no es una cosa que sorprenda, es lo de siempre. Siguiente partido, final de Liga, final de Europa League y gestión ya de la nueva temporada. Siempre el Monstercito. Familia, like, comentario y muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en la próxima, chicos. ¡Chao!